Hola, buenas noches. ¿Qué tal y cómo están? Es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy con otro turno al bate más que nos da nuestro Dios, nuestro dirigente, el que manda. Nos da otro turno al bate en esta vida, enfrentando diferentes situaciones, enfrentando retos todos los días. Y antes de presentarles a mi invitado el día de hoy, quiero decirles que me uno a las expresiones de solidaridad con toda la gente que está enferma por coronavirus y la gente que está en los hospitales por otras enfermedades. Porque también nosotros debemos entender que esta enfermedad ha golpeado incluso a amistades de una manera terrible. Y queremos mostrar nuestra solidaridad con ellos y obviamente que Dios esté ahí con ustedes sobre todas las cosas. Aquí estamos, una vez más, gracias a Dios. Y le presentamos el día de hoy a alguien que, más que mi entrevistado, es mi amigo. Alguien que me ha respetado mucho y lo he respetado mucho también en sus facetas de pelotero y de dirigente. Alguien a quien le tengo mucha consideración porque él también se gana eso, ¿no? Alguien que ha sido muy, 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 muy condescendiente con aquellos periodistas jóvenes que buscábamos entrevistas a como diera lugar cuando estábamos empezando, ¿verdad? Quiero agradecer a toda la gente que se ha conectado, Ángel Álvarez, Edgar Cárcamo Ochoa, Franklin Rodríguez, Jimmy Obregón, Francisco Quiro Sánchez, Rubén López, gracias. Le damos la bienvenida nada más y nada menos que al miembro de aquel histórico equipo olímpico de Atlanta 1996, de Potosí Rivas. Atención Potosí, hoy tienen a un digno representante en esta entrevista con ustedes, alguien que queremos mucho y que respetamos su carrera y que valoramos lo que hizo con ustedes, Jorge Luis Avellán. Un gustazo tenerte, Jorge Luis, esta noche en vivo y directo. ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando allá en El Salvador? Bueno, gracias, Levi, por permitirme compartir con vos este espacio. Contento, muy animado de compartir con nuestra gente, con nuestro pueblo. También con vos en la solidaridad con la gente que está sufriendo ya los estragos de esta pandemia. Realmente, o sea, estamos viviendo una etapa bien difícil. Y pues mis condolencias para las personas que han perdido un ser querido y para los que están enfermos, pues siempre mis oraciones. Yo siempre oro por toda mi patria, por toda mi gente. Y pues aquí estamos para compartir esta noche. Jorge Luis, ¿cómo se hace para ganarte tanto cariño del público, tanto respeto? Porque hoy cuando publiqué que tenía a Jorge Luis Avellán en la entrevista, la gente empezó a recordarte y a mostrarte cariño, pero más allá de pelotero. Yo sentí como que era, wow, Jorge Luis Avellán, mi amigo, mi brother. ¿Cómo hiciste para recoger tanto cariño? Porque de una u otra manera los peloteros en algún momento caen en una situación donde no le caen bien a mucha gente. Por alguna razón, sea justa o no sea justa. No, así es, Levi. La verdad, hay un dicho, dice que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Hay algo que yo siempre lo viví, lo llevaba, como decimos, en la sangre, y es que yo amé el béisbol, amo el béisbol, me encantaba jugarlo, y ahora como entrenador igual, me encanta enseñarlo, me encanta ver que los jóvenes se desarrollen, ¿me explico? Y era darlo todo, o sea, yo no dejaba para mañana nada. O sea, yo llegaba al partido a darlo todo en el terreno. Y esa fue una de las cosas que yo siempre hacía. Yo, mi respeto para todas las fanaticadas, porque yo sé que cada una tiene lo suyo, mi respeto. Yo llegaba, por decirte, Chinandega, León, que vos sabés cómo son las barras de Chinandega, León, la misma Masaya cuando yo estaba con el Boer. Y mi respeto, o sea, yo nunca me metí con la fanaticada. Yo respeté el juego, yo siempre traté de respetar el juego de béisbol, porque como te digo, o sea,
Sí, vos. Yo una vez me encontré una frase que decía que el que encuentra su pasión nunca vuelve a trabajar. La verdad es que yo nunca vi el béisbol como un trabajo. Nunca. Si es Interesante. algo que yo, si es algo que yo le agradezco a mis padres, a mi papá, a mi mamá, es ese apoyo. Mi papá, carpintero del pueblo de Potosí, mi orgullo. ¡Viva Potosí! mi orgullo. Y él salía a trabajar muy temprano en su bicicleta, llegaba a las 3:30, 4 de la tarde y siempre sacaba un tiempo. Somos cuatro varones y siempre sacaba un tiempo para ir al campo con nosotros un ratito. Ya, entonces esas cosas uno, o sea, prácticamente está en la sangre. Y yo recuerdo una vez que yo le dije a mi papá, yo tenía, no sé, 6 años. Yo me acuerdo que yo me iba con él caminando hasta el estadio, al Benjamín Zeledón, en El Ingenio, cuando iba a ver jugar en los años 80 a León, al Julio Moya, al Panal, o sea, en su apogeo, a Medina, a Gamboa, al Chele Vanegas, a Yader Dávila, o sea, ese grupo, Juan Arauz, o sea, todo ese grupo, y yo iba caminando 6, 7 años con mi papá a ver ese juego. Yo recuerdo que un día llegué a mi casa y le digo, papá, algún día yo voy a jugar ahí. Tenía como 7 años, algún día yo voy a jugar ahí. Y entonces, no te voy a decir que era mi meta, ni que era mi sueño, ¿verdad? Siempre llevaba el béisbol en la sangre. Pero te voy a contar una más bonita. Wow. Cuando yo empiezo a jugar Ahí donde se en pone bueno el Potosí. programa, don Luis. Ahí donde se pone bueno el programa cuando vienen las anécdotas. Mira, yo te digo lo que yo le agradezco a mis padres, pero hay otra Sí. más bonita. Yo, o sea, de 14, 15 años, yo jugaba en la mayoral, que era a lo que yo tenía acceso. Y en la mayoría de Potosí ya jugaban, por ejemplo, te voy a decir un equipo, Apompoa, que es una comarca. Entonces, en Apompoa los dos lanzadores eran Eloy Morales y Carlos Morales, eran pitchers del Rivas. Entonces yo de 14, 15 años me encontraba los domingos en algún momento contra ellos, ¿verdad? Me encontraba Martín Bojorges jugando en el equipo de la calle de en medio, o jugar contra Juan Cabrera que jugaba en otro equipo, o contra Cristóbal Cárcamo que jugaba, me explico. Ah, Entonces ellos le ellos ya permitieron jugar en jugaban. la. Jugaban dos en el equipo de Potosí, que era donde yo estaba, estaba Humberto Estrella y mi hermano que ya jugaba en el Rivas. Yo recuerdo, y que lo que te quiero decir es esto, yo recuerdo que me dijo una vez mi mamá, después de un juego, hijo, ¿y no jugaste? Sí, sí jugué, pero no me dijo nada. Allá el siguiente domingo, hijo, ¿y no jugaste? Y le digo, sí, mamá, sí jugué. Es que me dice, el jugador que llega limpio a su casa es como que no jugó. Y mira, Levi, palabras que nunca se me olvidaron. Y yo, hoy por hoy, yo te puedo decir que me recuerdo así fácil, fácil, unas 200 o más jugadas tirándome de cabeza. Cierto. Entonces, y más, o sea, entonces, ¿cuántas veces me tuve que haber tirado para hacer más de 200 jugadas? Me explico. Entonces, a mí nunca se me olvidaron esas palabras de mi madre. Entonces, yo digo, ¿cómo impacta, verdad? ¿Cómo impacta la familia en el comportamiento y el desarrollo de un atleta? No, pero además fuiste un caballero. O sea, es lo que yo vi. Lo que pasa es que yo tengo un pequeño problema. Yo vi de pequeño la parte más grande de todos ustedes, de esa selección de 1996, los Norman, los Roa, los Bayardo Dávila, los Nemesio. Yo los vi de fanático, pero era un niño. Y no entendía muchas cosas que he venido entendiendo con el tiempo. Y a veces es un poco injusto que yo me ponga a entrevistar a estos caballos que están acá. Y preguntarle muchas cosas si yo no entendía lo que estaban haciendo. Pero creo que la lectura y revisar los números me ha ayudado a entender lo que ustedes hacían. Pero tu caballerosidad y tu deportividad, eso no hizo falta verlo o analizarlo de otro punto de vista. Era sí o sí, eras un caballero o seguís siendo un caballero en el béisbol. Y sentí que igual cuando cruzabas las líneas, lo entregabas todo. Te manda saludos a la familia Cardoce, por cierto, Renata, la hija de Norman. Yo sé que tenés muchas anécdotas con Norman, pero déjamela para más adelante. Te manda saludos mucha gente. Yo estoy asustado cuánta gente se ha conectado tan rápido el día de hoy para mandarte tus consideraciones.
pero tuviste esa parte, Jorge Luis, deportividad, jugando en un equipo, digámoslo así, como el Boar, donde había mucha presión, donde había que ganar, donde había que hacer las cosas bien, donde no se perdonaban los errores físicos, y menos los errores mentales. De hecho, Levi, bueno, históricamente se manejó la idea de que la camisa del Boar pesaba, ¿verdad? Pesaba para muchos jugadores que llegaban incluso de refuerzo. Y prácticamente yo, mi carrera fue, lo más trascendental de mi carrera fue en el Boar. Sí. Yo llego al Boar con Sandy, con Freddy, con Padilla, o sea, esos tres en el outfield, ¿verdad? Yo llego con Ocampón, yo llego con Nemesio, y prácticamente, bueno, estaba Jairo Mendoza y que en paz descanse Darling, pues, nuestro hermano Darling, ¿verdad? Ese era, pues, digamos, el equipo. Ahí esto entró después, estaba Domingo Pérez, ¿verdad? Entonces, pero vamos a lo que yo te decía hace rato. O sea, yo no me percataba nunca, o sea, esto. O sea, las cuatro letras, andaba, pues, las cuatro letras. Yo recuerdo que una vez tu colega, nuestro amigo Moisés Ávalo, me preguntó qué sentía yo de lo que decía la crónica deportiva. Y yo, él se puso así como, no le gustó mi respuesta. Y le digo, no sé, le digo a Moisés, porque yo no juego para la crónica. Le digo, yo sé que si yo hago las cosas bien, posiblemente mañana hablen bien. Yo sé que si hago las cosas mal, van a decir que hice las cosas mal. Entonces yo no juego para la crónica, yo no estoy enfocado en eso. Mi enfoque está en el terreno. Y entonces, como molesto, yo recuerdo que me dice, ah, ¿y los fanáticos? Digo, si el estadio está lleno, yo genial, lo disfruto. Pero si está vacío, también hago mi mismo juego. O sea, el juego que yo traigo es el mismo. Jorge, ¿por qué nunca jugaste con Rivas? Algo tuvo que haber pasado. Y hay un misterio sin resolver que probablemente no has contado. Hoy es una gran oportunidad para que me lo contes a mí. Nada más a mí en secreto, contámelo ahorita. Okay. En secreto. En secreto te voy a dar la primera. Sí, por favor. Mira, como yo te dije, yo en el pueblo yo nunca tuve la oportunidad. Nosotros hacíamos un equipo tal vez de los niños del colegio y jugábamos. Pero nunca tuve, o sea, las ligas infantiles eran en Rivas. Para viajar a Rivas, o sea, como te digo, mi papá trabajaba, eran, o sea, son 8 kilómetros, si vos querés, ahora no se sienten. Te vas en una moto, en cualquier vehículo y estás en 5 minutos. Pero en aquel entonces, por favor, ¿verdad? Y mi papá trabajaba, entonces yo no tenía chance. Empecé a jugar la mayor A, ¿verdad? Ya mi hermano jugaba en el Rivas. Yo recuerdo que de 16 años, yo estaba en el instituto, hubo un campeonato en Granada, y mi profesor, y esa fue una anécdota bonita, y por ahí empieza. Mi profesor de educación física era el manager, y él llegaba y decía, bueno, yo no sé nada de béisbol, ustedes van a jugar. Hacíamos el equipo, jugamos y ganamos ese torneo en Granada, un campeonato departamental escolar. Y yo recuerdo que me fui de 8-7 en ese departamental. Cuando regreso, mi hermano, ¿verdad? ¿Me escuchas, Levi? Sí, te escucho perfectamente. Ok. Mi hermano me dice, mira, va a empezar la Liga Juvenil Especial. En aquel entonces la Juvenil Especial era 17, 21 años, ¿verdad? Me dice, anda a entrenar. Y le digo, ¿crees que hay chance? Sí, me dice, anda a entrenar, vamos a ver. Me voy a entrenar, le digo, no te voy a hacer el cuento así. Entrené 3 meses. Y llegamos una pila de chavalos ahí a entrenar. Ya habían jugadores que ya jugaban en el Rivas, o sea, jugadores juveniles. Entonces, como Álvaro Espinosa, por mencionarse alguno, Anderson Rodríguez, de los que recuerdo en esa época, alguno. El asunto es que yo entreno los 3 meses, Levi, y yo me quedo en el equipo. Muy bien, 3 meses. Es primicia. Cuando el último día de entreno, un viernes, a mí no se me olvida eso, un viernes, que es el último día de entreno, habemos 27 jugadores, quedan 25. Pero ahí habían 2 pitchers de más. O sea, todo el mundo sabía que se iban 2 pitchers. Pero resulta que ese día llegó un muchacho a entrenar. En aquel entonces, bien elegante, con sudadera, con guanteleta, así, con un guante nuevo. Un día a entrenar. Y para remate ese viernes, le llueve. Entonces, el Milton Villagra, que era el preparador físico,
Bueno, no vamos a hacer nada, vamos a correr 30 minutos. Corremos 30 minutos, bueno, y se vamos a dar la lista de los 25 que van a quedar en el equipo. Ok, yo sé que se van los dos pitchers, pero jamás pensé que me iba a ir yo. El muchacho que solo iba a correr 30 minutos se quedó en el equipo. De 3 meses que ya habíamos entrenado. Pero esa no es la, esa es la primera parte. Estaba el servicio militar patriótico, ¿te acuerdas? El servicio militar. Ok. Eso fue viernes. El sábado caminaban aquellos guardias de prevención agarrando a los muchachos. Se llevan a 5 de los 25 que estaban en el equipo. El domingo llega mi hermano, que el Rivas tuvo un juego de fogueo. Llega contento Víctor y me dice, mira hermano, hay un chance, fíjate que se llevaron a 5 muchachos y me dijeron que te dijera que fuera a entrenar el lunes. Y quedo viendo a Víctor y digo, no voy a ir. No, me dice, pero no voy a ir. Mi papá estaba a la par, me dice, mi papá, ¿vas a ir? No, papá, no voy a ir. ¿Por qué? Es que le digo, yo me lo gané. Y le digo yo no siento que tengo derecho a estar ahí porque yo me lo gané. Yo no soy relleno. Así le dije, yo no soy relleno. Pasó. Ahí fue, me bachilleré, me vine a estudiar a Managua. En el 91, que arrancan los búfalos, me pasa algo similar. Entonces, como estoy estudiando en Managua, me voy a la práctica. El primer día no quise entrenarle y me dio miedo, porque habían como 200 jugadores. Yo, ay, mi madre, ¿qué es esto? Me quedé 200 sentado. Nada más. Eran 200 nada más. Me quedé como... Nada más. Y me quedo, habían como 10 en el CIOR, como 10 en segunda, como así. Y yo me quedo en la grada viendo el entreno. Yo dije, ¿vengo mañana o no vengo? ¿Vengo o no vengo? Al día siguiente yo dije, bueno, voy a ir. Empezamos a entrenar. En aquel entonces, yo recuerdo, no sé por qué los entrenamientos eran así, 2-3 meses. Lo menos que entrenaba eran 2 meses. El último, la última semana, habemos 30 y algo de muchachos del equipo. Dan la lista, yo no aparezco. Está bien, o sea, pero ahí yo sé que estaba peleándome. Yo salgo del estadio, ya estamos entrenando en el Denis Martínez, salgo del estadio, me voy a la esquina y de esas cosas que, por eso yo siempre he dicho que, y le doy gracias a Dios por eso, porque yo sé que Dios ha tocado mi vida en eso. Y estaba, vos sabés cuántos taxis pasan por el estadio, ¿verdad? Así. Yo digo, bueno, cuando pase un taxi vacío me voy. Y mirá, y pasan solo con gente, con gente, con gente. El asunto es que sale Nino, que era el cargabate, y me dice, chavalo, dice a don Sergio que venga a entrenar, don Sergio García también, que el sexy, que en paz descanse. Entonces, que venga a entrenar. Y le digo, ¿para qué? ¿No me corrió? Yo no sé, me dio que te dijera. Diciéndome eso y paso un taxi. Me voy, eso es viernes. Como ya te dije, estaba la Liga Mayor, yo jugaba allá. Y jugamos y nos ganamos. Yo me acuerdo del equipo de Potosí, nos toca la final contra Pompuaste, donde juega Eloy y Carlos. Yo dije, voy a ir a entrenar, no pierdo nada, porque me va a servir la semana para venir bien a jugar la mayoría. Me voy a entrenar la semana, jugamos martes contra los Dantos, jugamos miércoles doble juego contra Granada. Me acuerdo que con los Dantos nos tiró Noel Rojas y Joaquín Avendaño y el otro hermano de Avendaño, Roger Avendaño. Fuimos a Granada el miércoles, nos tiró el primero Rabone y en el segundo nos tiró el zurdo Medrano. El jueves nos fuimos a Masaya, nos tiró Iván González y estaba Chico García, que estaba comenzando. ¿No sabes? Chico García. No te voy a cansar el cuento. Batí de 13-8. ¿Ya? El viernes me dicen, oye, chaval, lo firmé a la Esquela. ¿Vos te imaginas cómo llegué a jugar ese domingo hoy a la mayora? Como Grandes Ligas. ¡Brutal! ¡Brutal! Bueno, brutal. Pero vos me decís, ¿por qué no he jugado en Rivas? Ya te conté lo que pasó. Mi primer año, soy novato del año. Bateo 300 y algo, novato del año del campeonato, ¿verdad? Llego pues feliz, mi papá contento. Llegaron los directivos de Rivas a hablar con mi papá. Mira, queremos que tu hijo juegue con nosotros. Claro, ya era novato del año, ¿verdad? Entonces, que juegue con nosotros. Y entonces, y mi papá, mira, ya te tengo, que vas a jugar con el Rivas. Dijo, no voy a jugar. Dígale que estoy estudiando, lo que sea, pero no voy a jugar. Ah, o sea, en ese tiempo estabas resentido entonces. Sí. O sea, pero resentimiento de chavalo, pues, era un resentimiento malo. Sí, pero hay dos cosas también. Yo lo veía de dos maneras. Una, yo estaba estudiando en Managua. Sí. Y yo no me iba a sacrificar tampoco para ir arriba. ¿Me explico? Y dos, yo me di cuenta posteriormente que el muchacho que llegó a entrenar era hijo de un directivo. Como suele suceder, pues. Hijo de un directivo. Ah.
Entonces, por eso llegó vestido como Grandes Ligas, digo, como te digo. ¿Sabes qué es lo peor? Que ese muchachito hizo ese equipo. No terminó ni la Liga Juvenil porque lo corrieron. O sea, nunca hizo nada, pues. Lo único que provocó es que me sacara. No, lo que provocó es que te mandaran donde fuera. Te tenía que ir. Así es. Donde Dios te tenía un espacio. Claro. Sí, no, eso es lo que claro, yo analizo, ¿verdad? Así es, yo así sí es. Siempre, yo creo que Dios tiene realmente para cada uno pues una... Porque yo, bueno, como te digo, claro, te das cuenta con el tiempo, no te das cuenta en ese momento. En ese momento lo que sentí es una decepción. Bueno, yo hice el trabajo, no me escogieron. Y de repente, pues, estás en un lugar donde no te imaginabas estar. Pero realmente, como te digo, sí, muy agradecido porque al final, o sea, fue el inicio de mi carrera, ¿no? Ya, como vos dijiste, mi segundo año caigo al Boer, a ese Boer. Ya, a ese Boer. Y, ¿qué te digo? O sea, empezamos a por ejemplo, ¿qué jugador de cuadro no quería tener a Nemesio en primera? Yo recuerdo que Nemesio solo decía, tiren en la línea y no tiren alto, que abajo cualquier cosa. Entonces, eso te da confianza. O sea, vos coges batazos para cualquier lado y sabes que soltás la bola rápido. Ya, y realmente, pues, Nemesio fallaba muy poca, pues. Entonces, en ese sentido, pues, o sea, uno también comenzando a tener una confianza increíble. Fíjate que la gente se acuerda, Jorge Luis, de una situación con lo de tu edad. Y quizás te lleve a una situación, no sé si es negativa, si es risible, si es chistosa, pero yo no lo sé. Dice acá, Alfonso Penado, dice, pregunté a la vida cómo fue lo de la edad, cuando supuestamente su certificado de nacimiento aparecía en una edad diferente a la que él tenía. ¿Cómo fue ese rollo? Te voy a contar. Yo te conté que llegó a los Búfalos. Ajá. Cuando yo llego a los Búfalos, yo tengo 18 años, ¿verdad? 18 años. Los menores de edad eran menores de 19 años. Correcto. O sea, y como la temporada era 91-92, ¿te acordás que así se jugaba? Empezaba en el 91 y terminaba, creo que era en marzo. Ok, entonces el viernes yo lleno mi esquela a mano. Ya te dije, firme la esquela, yo firmo mi esquela, yo pongo Jorge Luis Avellán, 5 de marzo de 1972. El lunes que yo llego a entrenar, me dicen, chaval, ven y firma la esquela. Y yo me quedo así, le digo, pero ya no la firmé. Entonces me presentan una esquela hecha a máquina, donde dice que aparezco el 74. Oye bien, son 2 años. Y le digo yo al administrador, no vamos a omitir el nombre, ¿verdad? Le digo al administrador, ¿y esto? No, vos no te preocupes que así vas a jugar. Ok, yo así voy a jugar. O sea, ellos son los que están, me explico, haciendo esa parte. Entonces, yo lo que quiero es jugar. Ahora, pasa algo con lo de la edad, que justamente terminando ese año, corren a como suelen hacer todavía hasta ahorita. Imagínate que los ve ahora 25, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, corren de 19 a 21. Entonces, ya no soy menor, digamos, con la edad que me cambiaron, ya no soy menor un año, sino que voy a ser menor 2 años más. ¿Ya? O sea, 2 años más porque ya se corrió hasta 21. Pasa, o sea, en el 90, creo que fue el 93, vamos a jugar una semifinal precisamente contra el Rivas, y vos decías lo del Rivas. Entonces vienen los directivos del Rivas, como vos sabés lo que pasó, que yo no quería jugar con ellos. Entonces, investigan, no sé, incluso algunos decían, no, ese fue tu hermano, no sé cuánto. Pero no, nada que ver, pues yo estoy claro que no. Entonces, y si fue, pues no importa. Ay, Dios. Entonces, ya lo perdonaste. Entonces, yo recuerdo que faltaban 11 juegos y el Boer estaba peleando, y precisamente estaba peleando con Rivas. Nos estábamos peleando con Rivas. Entonces, se da la protesta, entonces la comisión investiga y resulta, pues, que me dicen, ok, mientras está en proceso de investigación, no va a jugar. Pero claro, como suele pasar, ¿verdad? El proceso tardó más del tiempo. Entonces, yo recuerdo, en ese entonces, me llaman a mí la comisión, estaba el doctor, en ese entonces, el doctor Juan Bautista Arrién, ¿te acuerdas? Sí. Ok, él era el presidente de la comisión, y me dicen, los sentaditos, me sientan así, habían como 12 personas. Entonces me dicen, ¿en qué año nació usted? Le digo, 5 de marzo, 72.
¿Y por qué está jugando como 5 de marzo del 74? Por esto y esto y esto y esto, así, 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 así. Pero si usted sabía, me dice, bueno, vaya a preguntarle al señor administrador. En todo caso, el que tiene que estar sentado aquí es no yo. Y se lo estoy diciendo con nombre y apellido. Resulta que en ese proceso siguen investigando y salen otros peloteros. Ya, o sea, otros. Entonces, al final, pues, como te digo, fue simplemente, pues, realmente en ese momento estaba don Miguel Castillo, que en paz descanse. Me acuerdo que él me decía, no, vos vas a ir conmigo al estadio. Él decía, no, Miguel, tenemos que pasar, no, vos vas a ir conmigo al estadio. Él me andaba de estadio en estadio, en su camioneta. Y él me decía, vos vas a ir conmigo. Y yo recuerdo que, o sea, en efecto, pues terminaron los 11 juegos, pasó la investigación, y ya una vez que pasó la investigación, pues fue cuando, o sea, prácticamente terminó eso y vino el proceso, pues la selección, inmediatamente pues fui a la selección, ¿ya? Entonces, pues esa fue parte de esa, y yo por eso, yo una vez le dije, y un saludo muy especial a Nemesio, presidente de FEMIBA, por todo el chance y la oportunidad que tuve de compartir ahí con él y a toda todo el personal, a William, a Cubillo, a Marlon, que parte de lo que se hizo como gestión de FENIVA fue eso. Y una vez yo lo dije en la radio, o sea, yo también fui parte de, pero como todo muchacho, en ese momento a mí sí, o sea, yo quería jugar. ¿Ya? Y te lo digo, omitiendo el nombre del señor. Después me di cuenta de algo del administrador. Y me di cuenta como 15 años después. Pero ya, de esta manera, como decís vos, pues simplemente pues fue una anécdota que yo no te voy a decir que me marcó en qué sentido, porque yo en todo momento, yo fui claro, y ante la comisión yo fui claro. Yo les digo, esto y esto y esto pasó inmediatamente. Entonces le digo, ¿quién tiene que estar aquí y el que no está? Jorge Luis, muy importante decir a la gente que debutaste en 1992 con los Búfalos y luego pasaste al San Fernando. ¿Cómo se da eso? ¿Fuiste de refuerzo o cómo era el asunto? La cosa es que bateaste 313, 385 sobre las bases, 392 de slugging, casi llegaste a los 100 hits, 99, lo cual es bueno, en un total de 90 partidos me parece que es muy bueno, y alcanzaste 362 bases. Conectaste tres cuadrangulares y te ponchaste 28 veces en ese año. ¿Cómo es que llegas al San Fernando? ¿Cómo Bueno, sucede eso? de hecho los Búfalos, bueno, un equipo no compitió, quedamos eliminados en la primera vuelta. Y yo recuerdo que San Fernando agarró, estábamos Aníbal, estaba Sotelo, creo, o Berman Suárez, Sotelo, no recuerdo cuántos refuerzos eran. Y yo llegué de refuerzo. Cuando yo llego de refuerzo, llego como shortstop al equipo. Clasificamos a la semifinal contra el Rivas, ¿verdad? Contra el Rivas. Y para la semifinal hubieron refuerzos que llegó Bayardo, entonces ya era Norman, que yo creo que era el segundo de año, si no me mal recuerdo de Norman. Estaba Bayardo, que ya Bayardo ya estaba en su apogeo, ¿verdad? Estaba yo, pasé a segunda. Y en primera estaba Norman jugó tercera entonces. Norman, estaba en tercera base, sí. ¿Ya? Entonces estaba Berman Suárez, Danilo y Aníbal, eran los tres fielders. ¿Ya? Entonces llegamos de refuerzo y realmente pasó Era de un ser equipazo ese San Fernando, no, pasó de ser el Santa Pesco que le decían, que no le ganaba, que escasamente ganaba, a ser un equipo, o sea, realmente peleador. Y yo te voy a contar una anécdota que me pasó. Y yo te digo, yo a esa parte del San Fernando, yo recuerdo que yo jugué algo que mucha gente no sabe. Yo jugué toda mi carrera, Levi, con una lesión en la rodilla. Toda mi carrera. toda tu carrera. Prácticamente. Eso te iba a decir. En Masaya, yo me lastimo la rodilla. Y yo recuerdo que llego, le digo en la casa club, mirá, me anda doliendo la rodilla. Vamos a la semifinal, nadie hacía caso. Mirá, me duele la rodilla. Nadie me hacía caso. Había una señora que era muy fanática, que vivía cerca del estadio, era enfermera. Me dice, vamos al hospital. Yo le digo, sí, vamos, porque me duele. Yo recuerdo que llega el médico y me dice, no, me dice, te tengo que enyesar. Y yo me quedo así, ¿cómo? Te tengo que enyesar. Eso era, creo que era lunes.
Jorge, Creo que era Jorge, Willy, disculpa que te ¿verdad? interrumpa. Primera base, creo que es un señor de A veces estaba Chinandega, Hawking. Gato, Gato. ¿Vos lo Mira, a conocés? veces Le estaba. pegaba largo a la bola. Próspero González. No, Próspero No llegó estaba. en el 93. Creo, si no 93. mal no recuerdo, sí. Lo llevó Sí. Omar Cisnero. Estaba, era, mira, a veces estaba, sí, a veces estaba Edgar Hodgson, jugaba primera, Ajá. o ay, ¿cómo se llamaba este zurdo? Un zurdo. Se me olvida el nombre un poco. Ahí también me acuerdo aquí al ratito. Y entonces llego al hospital y me enyesan, Levi. Solo me dejan libre la punta de los dedos y hasta aquí a la pierna. Llego a la casa club con muleta, ¿verdad? Con muleta, me bajo del taxi y cuando me miran todos, me acuerdo que estaba Roberto Reyes, estaba Laureano Cerrato y estaba Henry Silva jugando naipe, ¿verdad? Creo que estaba Quinado. Quinado, tengo una anécdota con Quinado, paz descanse. Entonces, y cuando me quedan así, ¿qué pasó? Nada, le digo, me enyesaron. Entonces, todos se quedan así y me dicen, no puede ser, no, a esa hora sí, empezaron a hacer así. Entonces, había un doctor, no sé si todavía está vivo, el doctor Juan, que le encantaba el béisbol, era fanático de San Fernando, dice, no, vamos de un especialista. A esa hora sí, se preocuparon, me montaron una camioneta. No te voy a cansar el cuento, el doctor Juan me estaba quitando el yeso 2 horas y media después que me lo pusieron. Mandaron al hospital por la placa. No Yo puede recuerdo que ser, el yeso todavía estaba suave. Mandaron al no hospital. puede Mira, me ser, dijeron, vamos a hacer algo. Ya vi la placa. Te voy a no puede infiltrar. ser. Te voy a infiltrar. Ah. Hoy no vas a hacer nada. El martes vas a caminar 5 minutos. El miércoles vas a caminar unos 20 minutos, 25 minutos. Y el jueves vas a correr. Y el viernes me dice, vos ves cómo te sentís. Para no cansarte el cuento, pues aquí estoy. Entonces, esa fue una. Es una Pero te llegas salvada. tarde. Es una Entonces, sí. salvada. Y pues la verdad es que sí me lastimé la rodilla unas cuantas veces. Ese año Unas ganaron la cuantas final, veces. ¿verdad, Aureli? Ese año le ganamos la final al Boder. Con aquella, dicen que fue una No, te hablo en corazonada el que él hizo. 92, no ganó en San Fernando, después de muchos años que no Sí, ganaba. después de 50 años le ganamos al Boder. Nos estaba ganando el Sí. Boder 3-1 a la serie. 3-1 a la serie y fuimos a jugar a Managua. Nos pusieron a Lorgio. Y yo recuerdo que, o sea, bueno, de ahí nomás. Después pusieron con ellos estaba el zurdo Polanco de refuerzo. También le ganamos a Polanco después en Masaya y después fuimos a ganarle el último juego. A mí me pasó dos cosas en esas benditas finales. En el 92, con el San Fernando, de la emoción salimos rápido. Y entre medio la gente. Y nos cargaron a pedradas el búho, al chofer le dio así porque le rompieron la boca y una pedrada. Nosotros todos así. O sea, salimos a pedrada. En el 95 pasó lo contrario. ¿Te acordás que el Boder le ganamos al San Fernando? Lamentablemente. ¿Ya? Y también nos Lamentablemente. agarraron a pedrada. Y él le digo yo, de ahí para acá, que los dos estamos. O sea, las dos veces salí agarrando a pedrada Vos yo. eras el de la sal, vos eras el de la sal. No, era el día de la suerte porque ganábamos el campeonato. Ah, bueno, eso sí, sobre todas las cosas. Pero después se tenía que enfrentar a Padre y Señor mío, señores. Bueno, No, dicen no. que era Jaime Sosa, el primera base. Además, Jaimito, ¿en cuál decís vos? En el 92. Jaimito. No. ¿Con el San Fernando? Ajá. No. Sí. Ay, no O Álvaro recuerdo, no Espinosa, recuerdo. dice que era Rivense, dice. Alvarito estuvo, pero estaba, creo que era de tipitapa, zurdo. Norman, decinos, por favor, que vos estás viendo la entrevista. Bueno, en el 93 pasas al Boer. Batías 2.95, 419 sobre la base. Eso indica que en los 85 partidos que jugaste, estabas cogiendo mucha base. 292 turnos, 368 bases alcanzadas, empujás 41, bajaste un poco los hits a 86 de 99 que habías conectado la primera temporada, pero eso no importaba, al menos para mí en las estadísticas eso no importa. Iniciaste tu mejor época o quizás empezaste a mostrar qué tipo de pelotero eras para este béisbol. ¿Qué tan grande podía ser vistiendo las cuatro letras famosas esas que
según cuentan los mitos y las leyendas, opacaban a muchos jugadores. Podemos mencionar muchos, ¿verdad? Podemos mencionar muchos. Ese Boer de 1993, ¿a quién te encontraste? Además de Barney Baltodano, que estaba ahí, ¿verdad? Además Sí, de de Nemesio, que hecho, estaba ahí. Además de Sandy, que ya estaba ahí, creo. Ese Boer, ¿cómo estaba confeccionado? ¿Qué se vivía en ese equipo? ¿Cómo era ponerse esa camisa? ¿Realmente se sentía presión de otros jugadores? ¿Cómo funcionaba eso? mira, Levi, yo algo que yo siempre aprendí y es lo que trato de transmitir a los jóvenes es que disfruten el juego. O sea, que disfruten el juego. Cuando vos disfrutás el juego, no estás pensando en nada más que en eso, ¿verdad? Entonces, o sea, para mí jugar a la par de Nemesio, o sea, era disfrutarlo. Para mí estar a la par de Padilla, del sheriff, famoso sheriff, no te imaginas, que era un relajo también, ¿verdad? El sheriff. Era al par de Ocampón, ese Ocampón era un show, porque era serio, pero como decimos nosotros, jodía mucho, ¿verdad? A lo interno del equipo. O sea, ser, pero así dentro de lo serio. Y entonces, esa, compartir con esa gente era increíble. Entonces, simplemente es disfrutar estar con ellos. ¿Ya? Es disfrutar. Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí mucho, y es, por ejemplo, con Sandy. Yo recuerdo que Sandy, increíblemente, vas a ver, líder robador de todos los tiempos. Sandy, él me decía, si ves que cojo buen brinco, no haga swing. Ah, okay. Muy bien. Ok, entonces Muy yo bien. no teníamos una jugada, sino que él se iba cuando él quería. Entonces, ¿a Muy qué me bien. obligó? Me obligó a ser un mejor bateador, a estar pendiente de. Más selectivo de incluso. Yo estaba bateando y estaba Ajá. viendo, lo vi salir. Entonces, tal vez me tiraban recta al medio, yo solo hacía así. Sandy llegaba a segunda. Ok, pero esa era tontera. Una de las virtudes de Sandy empezaba a limpiarse. Pero entre que se iba limpiando, iba caminando para tercera. Al segundo lanzamiento se iba para tercera y tal vez me tiraban otra recta en estrella. Eso era así, así. Y como yo veía que tenía todo el tiempo, pero claro, eso me obligaba, ¿verdad? A ser más selectivo. Porque era como, o sea, te sacrificas por el equipo, por tu compañero, a que robe una base, pero ¿bajo qué? Ya tenía dos strikes sin bola. Pero muchas veces también me favorecía. ¿En qué sentido? Primer inning, ¿qué hace el cuadro? Cuadro atrás. Entonces ya con dos Cuadro. strikes, mi trabajo era hacer contacto al centro del terreno. Rolling al short, anotaba Sandy. Flycito, Correcto. anotaba Sandy. Entonces, o sea, tenía sus pros y sus contras. Yo por eso a veces cuando yo les digo a los muchachos, a veces, ok, yo estoy claro y Pero eso me ayudó momento, después. momento, Jorge Luis. Pero hay algo que debo de preguntarte, es mi obligación. Dígalo. ¿Llegaste a pelear una titularidad o llegaste con un rótulo que decía, aquí debo de jugar titular a como dé lugar después de batear 313? ¿Cómo fue ese asunto? ¿O a quién llegaste a embancar? Se me sincero, porque Acordate. yo no creo que no haya una historia atrás de eso. Con No, ese Boer. acordate que en todos los equipos estaba la regla de los dos menores. Correcto. ¿Ya? Entonces yo llego de ser el novato del año. ¿Ya? Entonces yo recuerdo, y esa es una anécdota también que te la podría contar. Para eso estamos, me vas a decir. Sí, date Cuando gusto. en el último juego, San Fernando Boer de la final, que yo estoy con el San Fernando, yo recuerdo que no sé de dónde salieron incentivos. 100 Córdobas por en aquel entonces, 100 Córdobas por un hit. 100 Córdobas por una base por bola, Era 100 bastante. Córdobas por una carrera anotada. Por ejemplo, te daban, si eras jonrón con base llena, creo que eran 1000 Córdobas. O sea, era así. Yo me acuerdo que, bueno, para no cansarte el cuento, pues yo en ese juego me gané como 2000 pesos, que era lo que era casi lo que ganaba, o sea, era más de lo que ganaba en el mes. Ya, porque yo no ganaba 2000 Córdobas. Entonces, solo en ese juego me gané Ganabas un prácticamente poco 2000 menos que Córdobas. Nemesio, me imagino. Sí, un poco menos. Muy, muy, muy probable. Muy probable. Lo que te quiero Entonces decir te es ganaste que 2000 y pico, pues. con lo que yo me gano, Ajá. yo me voy a Managua.
y me voy a la tienda de Don Miguel Castillo, ¿verdad? Que es la que estaba ahí en la entrada de la Centroamérica, porque yo dije, voy a comprarme un televisor que le voy a regalar a mis padres, pues, ¿ya? William Vilches, así es, tiene razón, Así es, William Vilches, William Vilche. primera base. Entonces, Gracias a los fanáticos. yo voy a comprar el televisor, ¿verdad? Yo recuerdo que ando así, viendo. Habían televisores, en aquel entonces era bastante, eran creo, grandes cajones, bastante así tenía control remoto, porque tenía que hacerlo con el dedo o a control. Pero ya los de control remoto valían 2.000 y algo. Entonces ya, como que. Y justo ando viendo cuando viene bajando Don Miguel Castillo de su oficina. Y entonces yo, o sea, no pienso que me conoce porque vos sabes, novato. Entonces, pero él se viene directo hasta donde yo estoy a saludarme. Me dice, felicidades, hijo. Me dice, una buena final, me se lo felicito. Gracias, Leo. Y entonces me dice, ¿qué andas haciendo? Ando buscando un televisor. ¿Y cuál te gusta? Me pongo a reír de gustarme. Me gusta ese, le digo. Pero entonces me dice, ¿y cuánto andas? 2.000 pesos. Yo me acuerdo que llama a un flaco ahí que ahora es brother mío desde aquel entonces. Y entonces, ¿cuánto vale ese televisor? Le digo, como 3.000 pesos. No, le dice, facturáselo en 2.000 pesos. Entonces me facturan el televisor y me dice, ¿y con quién va a jugar este año? ¿Vas con Masaya? Le digo, no, porque el alcalde Putoy, que era el presidente de la directiva, terminando el último juego, dijo, ya aquí no hay equipo. Y siendo campeón, imagínatele. O sea, Wow. ya la directiva dijo, hasta aquí llegamos, o sea, no hay. Entonces le digo, no, porque uno no soy de Masaya, le digo, estaban los búfalos no van. Entonces, dos, el San Fernando dice que no hay equipo, entonces le digo. Entonces me dice, venite el miércoles para que hablemos. Entonces ya, de ahí empezó Pues ya la. sabía lo que iba el miércoles. Ya, ¿Cómo ves esa historia? de ahí Además, salió otra historia. te fuiste con un televisor con control remoto y todo. Te voy a contar, como 20 años le duró ese televisor a mis padres, ¿viste? Buen televisor. Buen Sí. televisor. Qué Buen televisor. buenísimo. Entonces, pues prácticamente eso, y empezamos a hacer una carrera bonita en ese Bover. Era un Bateaste Bover. 309.94. Bueno, tu primer año con el Bover, bateaste 295. 309 el segundo año. ¿Qué pasó en 1995? Que es probablemente tu peor temporada ofensivamente hablando en tu carrera. Con el Bover. En cualquier época. O sea, es Mira, difícil en el encontrar un average 95, bajo, pero ese sí, tuviste un año muy débil. sí, pero fíjate que ese año me pasó algo increíble. Ese año, o sea, yo te dije que me lesioné mi rodilla varias veces. Ese año fue la primera vez que a mí me sacaron líquido de la rodilla. Me sacaron, yo me quedé, o sea, impactado en varias maneras. Primero porque me sacaron como ciento, no sé cuántos cc de líquido. O sea, me metían una jeringa, la sacaban de así. Me pusieron una, ¿cómo le llaman? Una férula. Y pasé como 15 días con la férula. Cuando a mí me la quitan, yo pasé 2 días sin doblar la rodilla. Yo pasé llorando. Yo pensé que iba a quedar así con el pie prácticamente tieso, como decimos. Sí. Y entonces fue bien complicado porque sí me recuperé, pero fue bastante, bastante bien difícil. Dicen que Fue era bien Jerónimo difícil. Polanco, dice el que le daba los 100 Córdoba, dice Manuel Mendieta. No sé, hermano, ahí sí no sé de dónde salían. Entonces, no justifico porque la verdad es que no me gusta justificar, Levi, pero, o Sí. sea, voy a ver que hay algunas cosas. Y sin embargo, esa semifinal, o Sí. sea, yo tuve ya lo que es semifinal y final, para mí fueron súper buenas. O sea, ya la semifinal, bueno, las tres semifinales que yo jugué y las tres finales que jugué enseguida, o sea, sí, yo sé que me fue muy bien. De hecho, en una final, cuando llegó Osvaldo Mairena, ¿te acordás? Al Boer, que fue el más valioso, que creo que ganó tres Sí, juegos. sí, sí, sí. En esa final, nosotros jugamos cinco, creo que fueron cinco juegos. Creo que fueron cinco juegos. Y en esos cinco juegos, o sea, yo pegué como 14, 13, 14 hits y empujé como 13, 14 carreras. No fui más valioso porque Osvaldo ganó 3 y no había manera de Así competir con es. eso. Aquí Pero te manda bueno. muchos saludos, Jorge Luis.
Te mandan saludos los peloteros, te mandan saludos Winston Dávila, Brian Montiel, Un abrazo para Juan los Carlos. muchachos, que se cuiden. Sí, dice, saluda a Chico Lin, dice, el famoso Chico Lin, está en El Salvador, dice, hasta Chelito lo miramos, dice un fanático aquí. Es bandida la gente, ¿verdad? Vos Dice, saludos sabés desde que Virginia, muy estamos. bonito programa. José Membreño dice, saludos caballete, desde las sierritas de Santo Domingo. Avellán era de los peloteros que obligaba a la gente a ir a los estadios porque a su calidad de pelotero. Dice Avellán, ¿te acordás de ser el afortunado de conectar el primer jonrón en Tipitapa en la inauguración del estadio? Dice, ¿te acordás de eso? Sí, de hecho, estaba el zurdo. Mira, hay cosas que uno va aprendiendo como bateador. Fue al zurdo Cepeda. Zurdo Cepeda era, creo que era del lado de Chinandega. Byron Cepeda, creo que era. Ajá, En el primer sí. tur, en el primer tur, en el primer turno, él me tira curva con conteo, creo que estaba 1-1 el conteo, una curva cómoda, y yo meto un fly al catcher. Y cuando llegamos, esa vez estábamos con el, creo que fue con el San Fernando, que Norman también dio jonrón ese día, si no me equivoco, y Adair Hodgson también dio jonrón ese día. Mira quién te manda saludos, mira quién te manda saludos ahí. Nada más Chabacano, y nada Darme menos. Baltodano. Nada más y nada menos. El estelar. Vos sabés, me preguntaste quiénes estaban. Estaba Cardoza, José Luis, estaba Barney, estaba Marvin Celaya, o sea, estaba Benigno. Esa vez de ¿cómo se llama? De Tipitapa, cuando yo vengo pasando de regreso, yo paso y hago el comentario, no recuerdo quién era el catcher, y hago el comentario, este zurdito que no tira recta. Pero realmente fallé la curva, no me explico por qué, ¿verdad? Incluso yo te puedo decir, una vez yo pegué 96, 97 jonrones, algo así. Y la mayoría de los 96, jonrones que yo, 97. por ahí, la mayoría de mis jonrones fueron con picheo rompiente. Interesante. Incluso a Osvaldo me pasó algo parecido a lo que me pasó con Cepeda en Chinandega. Entonces, cuando yo paso, hago el comentario y hago así, pero delante del catcher. Entonces, en el siguiente turno me abre con recta mala y me vuelve a repetir la curva del primer turno. Algo parecido le hice a Osvaldo, ¿sabía? En Chinandega. Osvaldo viene, me tira curva y meto, pero me domina así el pitcher. Yo corro a primera, o sea que tenemos que correr para el dugout de tercera. Cuando vengo pasando, como nos dábamos broma, y le digo yo, ¿y es que no puedes tirar recta? Y yo sigo al dugout. En el siguiente me tiro un par de rectas y me vuelve a repetir la curva. Y cuando voy dando la vuelta, me dice, él tenía una palabra que yo me estaba esperando ese picheo. Pero bueno, o sea, son cosas que a veces Oye uno esto, hace oye para. esto, oye esto. Un juego de León contra Bober, dice el Inver Antonio Mairena. León Bober, en un juego de muerte súbita, hizo una atrapada en el Héroes y Mártires de septiembre, que toda la afición leonesa se levantó a aplaudir. Creo que se lesionó ese día. Mi León quedó eliminado ese día, hace unos 12 o 13 años. Tal vez recuerda a Jorge Luis Avellán. Tantas Bueno, atrapadas que hiciste. Esa de León, de hecho. si ese público que es tan bravo se levantó a aplaudirte, pues tuvo que ser un atrapadón de padre y señor mío. De hecho, Levi, la última jugada que yo hago cuando yo me retiro del béisbol fue en el último juego que yo jugué. Un batazo en el primer inning de Esteban Ramírez sobre la raya de tercera. Me le tiré. Ese día, bueno, ya esa es otra anécdota que vamos a hablar más adelante. Yo ya no quería jugar. Yo ya estaba en el campo, pero sin querer jugar. Entonces me lastimé la rodilla. No me quise poner la rodillera, yo siempre usaba ya al final de mi carrera una rodillera, con unas bisagras incluso a los lados, que son las que usan algunos basquetbolistas, tienen unas bisagras, todavía la tengo, la rodillera. Y no me pude levantar. Y sin embargo, seguí jugando. Y ese día creo que pegué dos hits, una base por bola. Entonces, el correr los 9 innings con la rodilla lastimada, normalmente en otras circunstancias yo me cuidaba. Pero en ese momento yo andaba, bueno, fue después de que había fallecido mi niño, por eso te digo, es otra cosa que tal vez lo Sí. vemos. Entonces yo no le puse mente y jugué. ¿Y qué pasó?
Llegó a mi casa con la rodilla así, pero así que no tenés idea. Y yo todavía llego y al día siguiente, o sea, mi esposa y toda la familia, pues impactada como vieron la rodilla. Yo salí al día siguiente todavía, como decimos nosotros, de carebarro a jugar. Pero se me ocurre, me convence mi esposa que pase por Granada viendo al doctor Caballero, que era el médico ortopedista de Granada, que en paz descanse. Y entonces, y ay, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Me bajo el pantalón, un pantalón flojo, y me dice, ala, me dice, ¿y eso? ¿Y para dónde vas? Voy a jugar, le digo, más allá. Vos estás loco, me dice que vas a jugar. Vení para acá, me subió a la camilla y me sacó, pero ya no era líquido, pero con sangre, porque como jugué y o sea, no me cuidé, entonces me sacó líquido. Entonces, cuando él me dice eso, yo dije, ah, ya no juego. De todas maneras, como te digo, yo toda la vida amé el béis, lo amé, fue mi pasión, y sigue siendo mi pasión ahora. Me costó mucho volver al terreno, es otra parte de la historia. Cuando fallece mi hijo, o sea, para mí fue, o sea, como el fin del mundo, ¿me explico? O sea, Claro. mi niño era parte también de esa motivación. Yo llegaba, yo te decía, mira, por ejemplo, yo jugaba con Matagalpa. Jugamos, un ejemplo, voy a Matagalpa. Jugamos en Managua. Yo jugaba mi juego. Viajaba 2 horas en el bus. Cuando llegaba a Matagalpa, la rodilla de ir sentado, yo llegaba, me metía a la ducha, me ponía agua tibia, me ponía un spray que yo tenía, me acostaba a dormir. Pero o sea, yo sentía el dolor. Al día siguiente jugaba. ¿Verdad? Y jugaba y seguía jugando. Esa era digamos, mi carrera. Yo llegaba a mi casa y jugaba con mi hijo, me tiraba al piso, jugaba con él. Entonces, cuando el niño fallece, yo dije, no juego. Y me retiré un mes. O sea, prácticamente me fui a mi casa, que fue lo que esos pocos números con San Fernando, eso con mi tema, Sí. yo no quería jugar, pero todo el mundo, como saben que es mi pasión, y miraban, yo no me imagino la cara que tenía, ¿verdad? Mi suegro, mis padres, mi esposa, el Omar Cisnero que me llamaba hermano, jugá, jugá. Yo pasé un mes y medio sentado en mi casa, yo no quería hacer nada. Por eso te digo, cuando la mente no la tenés en nada, yo me fui a jugar sin entrenar mes y medio, sin hacer nada, o sea, y después de mis antecedentes con mi rodilla. Sí. Yo recuerdo que jugamos un juego en Rivas y se me fue un rolling. Y cuando terminé el juego, yo hice así, ah, ¿qué me importa? Entonces, cuando llegué a mi casa, yo siempre tuve algo, que era analizar y reflexionar sobre el juego. Y yo dije, porque dije, no me importa. Yo nunca en mi carrera hubiera dicho que se me fuera un rolling, no me importa. Yo analizaba por qué se me fue, por qué falló un turno, por qué esto. Entonces, todavía con eso yo me fui a jugar a León. Y ahí fue cuando me lastimé. Entonces, cuando ya me lastimé, el doctor me dice eso, digo, bueno, ya no juego. O sea, ya tenía aquella cosita, entonces yo dije, no juego. Vos sabés que estaba la profesional. Sí. Estábamos a la profesional. De hecho, habíamos tenido aquellos dos bodas de campeón con Noel Larea. Sí. Una anécdota increíble con Noel, que en paz descanse, y con Gurriel, ¿verdad? Así es. Cuando pasó un tiempo, yo me fui al estadio de Granada, yo vivo como a 2 cuadras y media del estadio, y empecé a caminar, empecé a hacer ejercicio, me empecé a recuperar, ¿verdad? No sé, 6 meses, 8 meses después, no sé cuánto. Antes de la profesional siguiente. Un día de tanto, don Martín Madrid me ve entrenando. Y yo ya estaba corriendo. Yo recuerdo, Levi, que yo estaba haciendo, no sé, 6, 8 sprints ya de 50, 60 yardas. O sea, ya me sentía bien. Bien. No con ganas de jugar, ¿verdad? Bien. Y entonces llega don Martín y me dice, mira, Bellán, quiero hablar con vos. Dígame, quiero que juegues conmigo. Mire, le digo yo, honestamente no tengo deseo de jugar. Y me dice él, y se molestó conmigo, don Martín, mi respeto para él. Se molestó porque me dice, te voy a pagar muy bien. Y le digo yo, mire, yo nunca jugué por dinero. Ganaba del béisbol y es mi trabajo, pero nunca lo hice por dinero. O sea, yo nunca puse el dinero primero que el juego. ¿Me explico? Yo Sí. hacía, como decir, mis números, batía 300, al año siguiente, ok, me pagan.
pero yo nunca fui primero A. Y entonces le digo, mire, usted se puede sacar la cartera y ofrecerme todo lo que usted quiera, y voy a jugar. Porque yo no voy a jugar por dinero. Ahorita no tengo el deseo, no tengo la pasión por estar en un terreno. Y entonces se fue, o sea, ya después muchos piensan que fue mi rodilla 100%. En parte sí, porque ya era parte de muchas lesiones, pero también había la otra parte, y era la parte emocional. Entonces yo no tenía, yo siempre dije, para estar en un terreno, yo tengo que desear estar ahí. Y después de lo que me pasó, pues realmente no tenía ese corazón ni ese deseo. Y jugar por jugar, yo no era de esos jugadores. Jorge Luis, bueno, estuviste en el Bora hasta 1998. En el 99 te vas al San Fernando. Bueno, para que la gente sepa, en el 97 bateas 400, en el 98 bateas 346, 59 juegos. Y en el 99 te vas al San Fernando. Pero a mí me parece que vos ya habías escrito tu historia en el béisbol. A mí me parece que fue suficiente para mucha gente verte en el Boer, jugar en esa maquinaria, ganar títulos con esa maquinaria, para quedarte en la mente de muchos de esos fanáticos. Y te vas al San Fernando en 1999 y te vas súper bien, 386, 447 sobre las bases, 670 de slugging, 118 hits. ¿Te estabas viendo la bola? Es que si tuviera un melón aquí, te lo... así. ¡Qué bárbaro! 1998 es uno de tus mejores años. Es uno de tus mejores años. Y definitivamente, pues, al siguiente año te vas para el San Fernando. ¿Pero por qué te vas al San Fernando? ¿Qué pasó ahí? Mira, hay algo que también te, como que te marca, ¿no? Nosotros estuvimos con Don Miguel Castillo, una linda persona, un gran ser humano. No lo digo yo, lo dice la historia, lo dice mucha gente. Agarra el equipo Jacobo Castillo, el hijo de Don Miguel. Mis saludos para Don Jacobo y toda su familia. Una linda familia, por cierto, con nosotros. Pero Jacobo está con nosotros 2 años. Incluso cuando fuimos campeón con el equipo Pepsi, ¿te acordás? Con el equipo del Borse, cuando pasó aquel rostro. Entonces, cuando en el 98, cuando Jacobo dice, hasta aquí llego, ya el Boer cae como en ese lapso. El Boer cae en un momentito en que queda sin directivo. Voy a decirlo de esa manera. Ya, o sea, se fue Jacobo. Entonces, yo sentía un compromiso moral, ¿verdad? Compromiso moral. Sí quería estar ahí, pero tampoco sentí, o sea, la gente que estaba queriendo agarrar en ese momento el equipo, que creo que después lo agarró, primero no sé si fue M o Bayron Jerez, no sé por dónde empezó por ahí. Entonces fue Bayron Jerez el que lo agarró después. Entonces, con mi esposa vivíamos en Granada. Sí. Y yo recuerdo que era una opción estar más cerca de la familia, pues. Entonces yo decía, pues Masaya está cerca, sé lo que es jugar en Masaya, conozco la fanaticada, o sea, es una buena oportunidad. Entonces así fue que pasó a, digamos, al San Fernando. ¿Y te fue bien? Fíjate que en el San Fernando, esa vez, uno de los 2 años, no me preguntes cuál de los dos. Fueron tres, la verdad. Nosotros tuvimos con Norman, Sotelo, voy a ver si recuerdo, Marlon, Juan Vicente y yo, entre los 5, todos pegamos 20 o más jonrones. Yo creo que Norman pegó 25, no sé cuánto pegó, pero entre los 5 pegamos más de 100 jonrones. Yo recuerdo una vez que Norman y yo agarramos a Chico Rayo y lo agarramos y back to back y back to back en Masaya, nos salió en Matagalpa y back to back y back to back. Ya, y entonces, y fue, o sea, ese equipo en ese momentito, pues sí estuvo fuerte. Jugaste 3 años en el San Fernando, 386 el primer año, 281 en el 2000,
que fue el primer año de bate de madera. Y yo te decía antes de comenzar la entrevista, solamente hay un año de bate de madera que te va mal. Pero no lo veamos tan así. Fueron nada más 219 turnos al bate y 58 juegos, ¿verdad? Y alcanzaste 253 bases. Pero de ahí, de ese 2001 que batía 269 con el San Fernando, pasaste a Granada. Y de ahí no hay un año donde te haya ido mal con el bate de madera. O sea, fuiste de esos que parecía que estaba esperando el bate de madera para hacer estragos. Aunque ya lo habías hecho con el aluminio, pero la madera vos no te hizo mella, Jorge Luis. Bueno, de hecho, te puedo contar una. Creo que fue en el 2001, 2002, a ver, 2001, creo, vos tenés las estadísticas, que fue, ahí sí me fue, batí como 260, algo sí. Así. Sí, 269 en el 2001. Ok, yo recuerdo, y te voy a decir por qué lo recuerdo, yo recuerdo porque, vos sabes que nosotros, con Norman, yo no era tanto como Norman y Henry, que los tuviste ahí, pero sí nos reíamos y nos gustaba fregar entre nosotros. Llegamos a la selección y yo me acuerdo que una de tantas, pues hablando del bate, que te cuerearon. Y le digo yo, y quedo viendo a Julio Vallejo, y le digo, hermano, yo no sé cómo haces vos para batear 250 de por vida. Yo batí 260 y sentí que no me envasé en todo el año. Entonces, le digo yo, pero bueno, vos sabes, parte de... Eso es una bandidencia lo que le dijiste. Y Vallejo está viendo la entrevista. Mi hermano, Julio. Ya, un abrazo. Pero era parte de, o sea, mira, yo creo que la química y el éxito de no, pero de verdad le dijiste así, o fue sí, una de verdad, broma. No, de verdad, es que yo realmente le vi, yo ese año yo sentí que no me, imagínate, batí 269, o sea, yo sentí que no me envasé, o sea, entonces yo molestando a él, digo, no sé cómo puede un bateador batear 250 de por vida, si yo batí 269 este año y sentí que no me envasé. Pero realmente lo del bate de madera, yo jugué, si mal no recuerdo, casi la misma cantidad. Creo que jugué 9 años con bate de aluminio y 9 años con, creo, o 8, no sé, no estoy seguro por ahí. Sí. Tendría que... Y sí, batía pues realmente en porcentaje prácticamente... O sea, fue bastante equilibrado. Lo único que sí, con aluminio pegué un poco más de jonrones, con madera pegué 30 y algo, si no me mal recuerdo. Pero la verdad es que yo no era jonronero. O sea, yo era un bateador de contacto. De vez en cuando, sí, cuando la mecánica, vos sabes, las fluidas, sí, salen buenos batazos. Sí. De hecho, pues ahí yo tengo algunas buenas anécdotas con eso de los pelotazos y los honrones, así con... Por ejemplo, fíjate que yo tengo algo. Mucha gente habla del Estadio de León, ¿verdad? Uh-huh. Yo tuve la dicha de pegar honrón, yo no era honronero, pegar 2 honrones en un mismo juego con bate de aluminio en León, y 2 honrones en un mismo juego con bate de madera en León. Y yo estoy claro de que León es muy difícil conectar a honrón. Pero pues parte de mi experiencia y de lo que viví. Y como te decía, una de las cosas de las que, por ejemplo, sí hacíamos, y la confianza y las cosas que te vas ganando como pelotero en ese over que vos decías, yo recuerdo, vos sabés que era un bueno, no lo viviste tanto, pero era un espectáculo ver tirar a Ramón Padilla. Ramón Padilla, en aquel entonces, no estaba en la colchoneta, meter una línea en esa esquina y que la bola rebotara en el muro, él conocía bien los rebotes de su estadio. Entonces se agarraba, se volteaba como infield y la ponía. Cuando él tiraba mal, tiraba de aire, porque siempre tiraba de un bajo, pero cuando sí. Tiraba mal, tiraba de aire a la base. Entonces era, con un batazo fuerte era difícil. Con los flyers que ahora nadie tira, que esos son flyers parados, un poco largo. Con él habían jugado en home, con los fades largos, con él, con el Cherry. Verá, con mi hermano Sandy, pues no habían jugado, pero con ellos sí. Entonces, con Ramón hacíamos otra cosa. Por ejemplo, corredor en primera. El corredor siempre tiene la mala costumbre de pisar segundo y pasar un poquito. Sí. Entonces, yo con Ramón salí el hit y yo me movía rápido a marcarle como que iba a tirar a tercera. Ajá. Pero era así. O sea, si yo esta mano la ponía aquí, él sabía que yo iba a la base, entonces él hacía el movimiento, entonces yo me hacía así, pero entonces yo me iba de una vez y él tiraba a la base. Sacamos a varios corredores haciendo la brazalete, pero... ¿no? Sí, no, y la precisión. O sea, pero viene la otra parte, es la confianza. Es la confianza del jugador y también uno arriesgar, porque también arriesgas.
¿Me explico? O sea, claro. Por ejemplo, si él tira mal, mete la bola ya y el corredor anota. O sea, son cosas que arriesgas, pero también te lo da también la conocerte, pues, la confianza. Tengo aquí, Jorge Luis, que debutaste con la selección de Nicaragua en 1994 en la Copa Mundial. Dice que tuviste 3 turnos, pero, ojo con esto, dice que tuviste 3 turnos y conectaste un doble y un jonrón en ese mundial. ¿A quién fue ese jonrón, Jorge Luis? Tenés que recordarlo. Contra Italia. Mira, fue así. La verdad es que sí estuve en el 93. En el premundial. Hubo un torneo premundial. Lo que pasa es que no jugué. Okay. Te voy a contar. Si mi carrera de selección, mucha gente cree que es fácil. El béisbol no es fácil. Así es. El béisbol de sacrificio, de esfuerzo, disciplina. O sea, bueno, hay muchas cosas demás ahí. Pero fíjate, por ejemplo, yo te garantizo que muchos jugadores hoy, ayer, incluso en cualquier momento, en mi situación, se hubieran ido. Yo llegué en 93 y no jugué. Llegué en 94, venimos, por cierto, a El Salvador, a unos centroamericanos. Solo hubo un juego que nos ganó, creo, Guatemala 3-2 o 4-3, 3-2. De ahí todos los juegos fueron por marcadores de 15 carreras en adelante. De 15 en adelante, todos eran nocados. El último juego que fue con Guatemala, fue como de 22-1. Y yo me acuerdo que yo agarraba el bate, yo rabiaba por jugar. Y en esos juegos no jugaba, ni a correr. ¿Crees que tuviste? Estaba panal. Exacto, eso te iba a decir. ¿Crees que coincidiste en una época de dos grandes tercera base? En la época de alguien que sacaron de un circo para jugar shortstop porque hacía magia. En la época donde había demasiada gente en el infield y eso pudo haber engrandecido tu carrera porque aprovechaste las oportunidades o evitó tener una carrera más grande batallando contra esos caballos, o solo lo ves desde la perspectiva de la selección nacional. No, mira, yo te dije al principio. Estuviste en una época de grandes infielders, de los mejores infielders en la historia del béisbol de Nicaragua. Claro, yo te decía al principio que con mi papá de 7 años íbamos al Ingenio y miraba el Panal, al Medina. Cuando yo llego a la selección y está el Panal, está Henry en su apogeo, está Bayard en su apogeo, está Medina. Medina tenía, cuando yo llego a la selección, tiene 33, 34 años, o sea, está entero, 34 años, 35 por ahí, 34, 35 años. Entonces, yo desde que empiezan los entrenamientos, para mí Medina en aquel entonces era como mi ídolo aquí nacional, me explico. Lo miraba jugar, me encantaba verlo jugar. Entonces, llegar y entrenar a la par de él. Ahora, Medina tenía un carácter, te lo dijeron, Henry. Pero fíjate que yo tuve la dicha, no sé por qué tuve la dicha, que no sé si le caí en gracia o qué, pero él conmigo siempre fue, mira muchachito, mira chavalo, pero bien tranquilo. Y yo sabía cómo era. Entonces, yo miraba a Medina y en un entrenamiento él agarraba 80, 100 rolling. Yo agarraba 120, 140. Él agarraba 100 y yo agarraba más. O sea, me motivaba. Si yo decía, si él lo hace, yo lo tengo que hacer. Ya, es gravedad. Claro. Entonces, yo recuerdo un día. Y es cierto eso que dice el pollo, que Medina llegaba a entrenar antes del partido y dice, dame tantos rolling a la izquierda para tirarme y tantos rolling a la derecha para tirarme. Era un salvaje. O sea, él entrenaba. O sea, él tenía esa cualidad. Y por eso te digo, y estar con ellos, o sea, estaba Nemesio, Próspero, Medina. Yo recuerdo que en el 93, por ejemplo, prácticamente, o sea, Norma y yo en selección prácticamente empezamos, por decirlo de esa manera, juntos. O sea, esporádicamente, Norma también creo que fue al viaje de Holanda en el 92, 93, por ahí creo que fue. Pero no, o sea, no fue continuo, me explico. O sea, la época nuestra pues empieza del 94 en adelante. Yo vengo a ese torneo aquí a El Salvador y no juego, Levi, no juego, pero ni a correr, y con scores de 20 carreras. Yo recuerdo que termina el torneo, viene la premiación, ponen la medalla y yo me la pongo y me la echo en la bolsa. Después que termina todo, me la echo en la bolsa. Don Carlos García, que en paz descanse, nos vamos a comer a un lugar y empieza uno por uno a felicitarlo. Y me dice, felicidades, ¿y su medalla? Me saco yo, imagínate, yo chavalo. La goma, aquí está, le digo. Y me dice, ¿por qué no se la pone? Mire, le digo, yo estoy contento porque ganamos, pero esta medalla yo no me la gané. Yo no jugué.
94, los juegos aquí, los centroamericanos. Vamos al Mundial a Nicaragua, igual, o sea, yo estoy de suplente, o sea, con ese mismo equipo. Oh, era un Y yo equipazo me acuerdo, también, era un equipazo. claro, y Un estamos, mira, equipazo. mira cómo agarro el primer turno. Mi primer turno en un Mundial fue un doble contra China. Henry, en el séptimo inning, Henry pega hit, el juego está como 4-1, estamos ganando. Henry pega hit y me dice, va a correr por Henry. Yo estoy claro que no agarro turno, pero voy a correr, yo ya voy a jugar, yo feliz porque voy a defender dos innings, aunque sea. Tú te vas a ir al estadio Managua full con 20 y pico mil Bien. que le metían. Y entonces, pero yo feliz, yo entré a correr, pero hacemos dos carreras más en ese inning. Entonces, en el noveno, yo logro agarrar turno, porque como hicimos carrera, logro agarrar turno en el noveno contra China y meto el batazo entre right center, mi primer turno, doble. Pasa, sigo sin jugar. Contra en el octavo, noveno inning, octavo inning, igual, va a defender por Henry. El octavo, noveno inning contra Australia. Juan 3 defendió un inning. Contra Italia ganamos por carrera, 10 a 1, algo así, 10, 11 a 3, no sé cuánto, no recuerdo el partido, el score. Entro por Henry como en el séptimo inning y en el octavo inning agarro turno y meto jonrón. Mi segundo turno en el mundial, o sea, mi primer turno fue un doble, mi segundo turno jonrón. Y fuiste Después a mi la tercer Copa. turno. Sí. Después agarramos todo el 95, que ya te sabe la historia, todo lo que fuimos, Sí, los Juegos bateaste de Cali. 2.41 en la Copa Intercontinental, no te fue bien. Estuviste como shortstop. Ganaron medalla de plata en los Juegos Panamericanos, Mar de Plata, estamos claros. Y estuviste en los Juegos Olímpicos de 1996, 2.69. De promedio, En el .321. Proolímpico de Canadá también en el 95. Es correcto. Y 346 sobre la base, 6 anotadas en los Juegos Olímpicos, 7 juegos, jugando, dice, todas las posiciones del infield, excepto receptoría y primera base, ¿verdad? Y en la medalla de bronce, dice que bateaste segundo, te fuiste de 4-1 contra Seth Greisinger y Brandon Looper. En la derrota que tuvo Nicaragua contra los Estados Unidos. Hiciste un error en 9 oportunidades en esos Juegos Olímpicos. Me detengo ahí en los Juegos Olímpicos porque ese es un torneo icónico de la historia del béisbol de Nicaragua. Ahí yo le dije a Norman y al Chele Roa que no se ha contado todo de esos Juegos Olímpicos. Y vos tenés muchas cosas que contar de esos Juegos Olímpicos. Mira, pasó algo muy bueno dentro. Vos sabés que yo voy con ese equipo que también, ya Norman No, en pero su espérate, momento. ¿cómo hiciste ese equipo? Yo sé que eras caballete, Bueno. yo sé que ya era, tenías un timbre ya de distinción, pero no estaba fácil, había demasiada competencia, hijo. Mira, yo tuve la dicha, Levi, que. Y ahí entra un poquito lo de la rodilla. En el 95, yo te dije, yo me lastimé, me sacaron mucho líquido, ¿verdad? Terminó el 95, la temporada que te dije que no me fue bien. Y yo recuerdo que me fui, el médico del Bover era, ya el médico de cabecera del equipo era el doctor Marco Salas, ¿verdad? Yo me fui al hospital militar. Me voy donde el doctor Marco Salas y le digo, mire, doctor, yo no sé, falta, o sea, iba a empezar los entrenamientos de la selección. Y le digo, yo no sé qué va a hacer usted, pero yo necesito ir a esos Juegos Olímpicos y no sé cómo tengo la rodilla. Entonces le digo, si me voy a operar, opéreme cuando regrese, pero yo tengo que ir a esos juegos. Entonces se pone a reír, yo recuerdo que se pone a reír en el doctor y me dice, ¿y desde cuándo vos sabés si es que se va a operar si el médico soy yo? Así me lo dijo, vení a acostarte aquí. Me dio la rodilla. Mira, Levi, a mí tres veces a mí me dijeron que yo no podía jugar béisbol. Tres médicos. Me lo dijeron en Cuba, me lo dijeron todavía me lo dijeron cuando fuimos a Venezuela, no, a los centroamericanos, en Centroamericanos del Caribe Venezuela. en Colombia, en Colombia, en Cartagena, pues. Ah, okay. En los Cartagena. centroamericanos, del Caribe, y pues en el 2001, a mí me dijeron que yo no podía jugar porque los meniscos los tenía desbaratados. Yo recuerdo que en más de alguna ocasión yo le dije a uno de los médicos, yo me puse a reír, Levi, cuando me dicen que no podía jugar. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué usted dice? Le digo, mientras Dios me dé fuerza y yo tenga ese rigio y esa pasión que tengo por el béisbol, yo voy a jugar.
Y gracias a Dios, Regresé, así y fue. regresemos Entonces, al doctor Marco Sala. Sala me dice, mira, me dice, vamos a hacer algo, te voy a mandar a terapia intensiva 12 días y después vas a entrenar normal, lo seguro. Míralo, la preparación para Atlanta es la mejor preparación que he tenido en mi vida. Darín Bantase, Luis Tian, etcétera, etcétera. Sí. Y, o sea, fue súper intenso y aparte de eso nos fuimos casi un mes antes para a jugar con las universidades de Estados Unidos. O sea, todas las universidades terminamos en Jacksonville, ¿verdad? Jugando, que fue cuando Nemesio le pegó un batazo que le arrancó la nariz a uno de los lanzadores. Y entonces, o sea, en los juegos de fogueo, o sea, a mí me fue muy bien. Ahora, yo todo el momento yo estaba claro, porque como dice Henry, o Hubo sea, ese que recortes ahí, dice... hubo recortes entonces ahí, o sea, en los juegos de fogueo en Estados Unidos hubo recortes ahí. Sí, siempre. Pero normalmente en esa época, en ese lapso, o sea, prácticamente, o sea, Edgar entró después, Edgar López entró después. Entonces, prácticamente estaba Bayardo, estaba Henry, ya Panal estuvo ahí, vos sabés, ya Panal entrando a los 30 y pico de años, 36 años, creo, ¿verdad? Entonces, el que estaba normalmente que competía muchas veces y competía, y esa era conmigo, era Carlos Berrío, que estaba hacía de utility, ¿verdad? Sí. Aparecía Mario Treminio, aparecía otro, pero al final, pues, como te digo, yo tenía algo. O sea, yo jugaba igual segunda, igual tercera, y de hecho en los Juegos Olímpicos lo jugué. Yo solo un partido no jugué en Atlanta, que fue contra Japón. Y no lo jugué, no porque no iba jugando ese día, sino que en el entrenamiento que teníamos, antes lo hacíamos, ahí había un campo cerca del albergue, digamos. Yo estaba cogiendo rolling y Sandy dio un batazo cuando me dieron cuidado, o sea, no me percaté y la bola me dio aquí. Entonces no podía, ese día pasé con hielo, no pude levantar el brazo. Pero prácticamente, o sea, jugué todos los juegos. Y te voy a contar la anécdota divertida. O sea, a mí me va bien en los fogueos, llegamos a Atlanta. Ese pollo mantenía como 10 hamburguesas así a la orilla de la cama, o sea, iba, Eso agarraba no las lo papas y las contó, hamburguesas, eso no lo contó, eso no lo contó. agarraba las hamburguesas de todo el día y las ponía así para no. Teníamos en el patio de la casa teníamos un McDonald's, habían como 8 McDonald's, pero en el patio de donde estábamos nosotros había uno. Él solo iba, desayunaba y agarraba, y como, o sea, no es que esta, ya estaban, vos solo agarraba. Y ahí pasaba comiendo papas y hamburguesas. Entonces, o sea, yo me fue bien en los juegos de fogueo, pero yo no voy, yo soy el suplente. O sea, está Bayardo, Henry y Norman, Próspero y Nemesio, y en su apogeo. Entonces, yo voy de suplente. Yo recuerdo, Levi, que, bueno, el primer juego creo que fue a las 8 de la mañana. Entonces, vos sabés que la inauguración normalmente es hasta la noche y pasa. Sí, Bueno, sí, dice, hay que cumplir, pero los que van a jugar no van. Yo me acuerdo que nos dieron un sombrero, un sombrerito viejo. Que la idea de ese sombrero era que lo regalara, pues que lo tirara. Yo sí. me fui al cuarto, agarré un cangurito, agarré mi cámara, iba alistando todo porque voy para la inauguración. Bueno, dice, Claro. vamos a dar la lista, vamos a dar la lista de los que se van a quedar aquí y no van a la inauguración. Los que no mencionemos van y dan la lista. ¿Y cuál es mi susto que aparezco en la lista? O sea, yo me quedo, no voy. Y yo ahí dije, yo digo, oye, voy jugando en la inaugural. Ya, entonces. Y al final, o sea, esa partecita, pues, todos tuvimos chance, todos jugamos. O sea, el roster, si mal no recuerdo, era de 20. Y ese roster de Estados Unidos, vos sabes que era una maravilla. O sea, AJ Hinch, Travis Lee, Troy Glaus, Jack Young, Jackie Young en el center field, Marley Crowe era el designado. O sea, Cliff Benson estaba de pitcher ahí en ese equipo. Bueno, prácticamente Solo un grupo de caballo. estrellas. Un grupo de estrellas, sí. Caballo grande. Definitivamente. Entonces no fuiste a la inauguración, entonces. No, y menos mal, porque el pollo fue uno de los que yo con el chiste, porque nos dieron unos sombreros. Entonces, el chiste era que vas caminando y se lo iba a tirar al público, pero eran unos sombreros, como dice el pollo, esos de a peso. Entonces lo agarras así y en lo que hacía se te enrollaba en la mano y se caía. Entonces, cuando lo quería tirar a regalar, caían así a un ladito, no lo podían tirar. Dice, ni eso podemos hacer, dice. Mira, Pero pero era un equipazo, era un equipazo.
Ese era Sí. un super equipo. O sea, ¿qué debilidad tenía ese equipo? Decime una debilidad que haya tenido ese equipo en 1996. Bueno, la verdad es que teníamos defensa, teníamos bateo. Para mí uno de los mejores, o sea, en su momento, Tenían o al sea, pollo. Vallejo era espectacular, o sea, tirando la base, vos sabés que Vallejo era espectacular. Con Vallejo y después con Matamoros, por ejemplo, y en la parte de lo que hablamos, o sea, de arriesgar. Por ejemplo, yo miraba jugadas a veces que Norman pedía tiro y Vallejo tiraba sentado a la base. Ya, me explico, y hacías eso, o en tercera base. Yo me acuerdo que a veces yo le decía, mira, si yo veo que el corredor, yo me ponía la mano, por ejemplo, así, en la rodilla. Mira, le digo, si yo veo que el corredor está corriendo mucho, yo hago así. Pero mira, o sea, yo tengo la mano en la rodilla, pero solo hago así. Entonces él estaba pendiente. Entonces yo miraba, entonces pa, pedía el picheo, agarraba un poquito de tierra. Si él no agarraba tierra, yo sabía que no tiraba. Entonces, pues hacía la L y tirábamos a tercera. O Dice sea, y alguien eso aquí, era. que agarres la foto que tenés atrás. No sé si la podés traer, la foto que tenés atrás, y hablé de esa foto. Esa foto en los Juegos Olímpicos. Ahí está. Por ahí está. Wow. Ahí está, ahí está. Mira, Levi, eso fue, yo estaba jugando shortstop ese día. Norman estaba en segunda. ¿Le De dieron hecho, libre a Bayardo? ese día me imagino que sí. Porque lo que pasa es que, mira, yo no me ¿Cómo era ese pronuncié cómo asunto fue el ahí? sistema. No sé cómo era el sistema porque no sé si usaban, por ejemplo, pitcher zurdo, próspero no bateaba, Ah, o porque yo jugué tercera, yo como vos decís, yo jugué tercera, jugué sí, short y jugué segunda. sí. Y prácticamente solo un juego no jugué. Solo uno. Y Bayardo también jugó bastante, Norman jugó, Henry jugó, o sea, todos jugamos. Pero hay que acordarte que el roster era de 20. Entonces pienso que en ese, no sé cómo habrán usado Julio Sánchez, pues realmente esa fue una buena estrategia, esa movió las piezas, porque realmente todos jugamos, ¿no? Ese día estábamos jugando contra Estados Unidos, estaba pichando a Drude, y estaba Adrián Flores. envasado Yagui Jon en primera, y había corrido en primera y tercera, estaba bateando Travis Lee, y era contra Estados Unidos. Y sale el batazo sobre los pies de Drude, ¿verdad? Sobre los pies de Drude, fuerte. Entonces la bola se levanta en el montículo y el siguiente rebote va a caer. O sea, cerca de la almohadilla, pero ya en la tierra. No me pregunté, es de las cosas que te digo que yo nunca, yo no pensaba. Yo simplemente miraba los espacios y reaccionaba. Claro. Yo me tiro de cabeza, yo agarro la bola en el mismo impacto donde yo caigo con el pecho, yo se la paso a Norman. ¿Verdad? Le paso la bola a Norman, completamos el out, ese es el tercer out. Yo me levanto, Norman me saluda, yo salgo caminando. Y el mismo pollo, cuando vamos llegando cerca al dogado, cruzando la línea, me dice, pollo, mira, 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 la pantalla gigante. Vos sabés que estábamos en el estadio de los Bravos de Atlanta. Claro, Y la Fulton pantalla County gigante empieza a Stadium. pasar, empieza a pasar la jugada en cámara lenta. Mirá, Levi, cuando voy llegando al dogado, no sé, a eso lo anuncia. Yo me acuerdo que había, el estadio estaba lleno, no te voy a decir full, pero lleno. Y toda la gente se levantó a aplaudirme. Entonces ahí me quito la gorra, Tipo Grandes saludo, Ligas, porque tipo Grandes Ligas. la gente se levantó a aplaudirme. Entonces, esas cosas que te impactan, me explico. Entonces, una Dice. de las mejores jugadas, pero también significativas. O sea, los Juegos Olímpicos, yo hice dos jugadas buenas en ese torneo. Buenas. Y como te digo, o sea, hacerla en ese tipo de juego, por ejemplo, contra Estados Unidos. O sea, para mí fue de lo mejor que sentí en ese momento Claro. en Costa Dicen, Rica. bueno, te metieron en la canción del Boer. En una de la canción del Boer, ¿verdad? Ahí quedaste inmortalizado. Y Jorge Solís dice también, dice, en su faceta como entrenador en el preclásico en Mexicali, los entrenadores le ganaron a los jugadores en un juego de meter la bola en una malla detrás de segunda. Decirle que te cuente ese juego. ¿Cómo fue eso? No, lo que pasa es que con Benar, incluso lo hicimos en Managua, aquí en el estadio, y también lo ganamos los entrenadores, ponía Benar una malla, y esa era como una práctica de bateo. Aquí está el batintín, aquí está la pelota,
El que la pegue de aire en la malla. Entonces primero fue una pizza, yo dije, vamos a comer una pizza, una pizza. Entonces empezaron los jugadores y la fallaron. Entonces empezamos los entrenadores. Ya, entonces, vos sabés, o sea, hay cosas que con la experiencia, y bueno, imagínate qué más velar por grandes ligas, o sea, mucha más experiencia que nosotros. O sea, vos acomodás el tee y haces el swing lo ajustado. O sea, hay cosas. Fíjate que hoy tuvimos una charla, me voy a salir un poquito, pero un minuto, que dice Carlos Beltrán. Tuvimos una charla con Carlos Beltrán hoy, y entonces él decía que él en su carrera, dice, ojo, lo digo ahora, no lo hubiera dicho en su momento, él con uno de sus entrenadores, y él dice que él jugó su carrera en un 80-90%, nunca en un 100%. Porque querer hacer el 100%, dice, esforzarte, no lograr, igual no vas a llegar a la perfección. En un 80-90% él corría, en un 80-90% él se ajustaba mejor para batear, y en un 80-90%, claro, al momento de hacer un tiro, al momento sí tenés que dar un sprint extra, ¿verdad? Pero su juego como tal, él lo da en un 80-90%. Entonces, Imagínate. hay cosas que uno, digamos, te lo da la experiencia, y eso lo hicimos con Benar, eso fue una idea de Benar. Y entonces decía Bernard, bueno, ahora no sé cómo hacer, pero van a comprar la pizza. Pero fue una. Okay, dice que Evian dice batió solamente 179 en la Copa Intercontinental de 1997, pero jugó una defensa impecable. Dice en la tercera base, ayudó a Nicaragua a ganar la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos en 1997. ¿Contra quién perdieron en el 97, Avellán? Juegos Centroamericanos. Que es imperdonable que los pierda Nicaragua. Tuvo que ser contra Panamá en el 97. Los centroamericanos. Juegos Centroamericanos del 97. Dice Avellán, dice. Ayudó a Nicaragua a ganar la medalla de plata, Juegos Centroamericanos de 1997. Mira, tendría que ser con Panamá Dice, realmente, fueron porque en Honduras. Ganó Panamá la medalla de oro contra Nicaragua. sí. Honduras fue el bronce y Panamá tuvo a dos futuros Big Leaguers, José Macías y Carlos Ruiz, mientras que Nicaragua tuvo a un futuro Big Leaguer en ese equipo, se llama Vicente Padilla. Nada más y nada menos. Ahí está. Sí, con Panamá. 1997. Sí, No me contra acordaba de los juegos Panamá. de, no me acordaba de los juegos de Honduras. Y luego dice, Avellán se fue de 12-1 con dos bases por bolas en la Copa Mundial de Italia 1998. Dice, splitting tier. O sea, dividiendo el tiempo en la tercera base con Henry Roa y Norman Cardoso. Dice, ellos jugaron para Nicaragua y ganaron la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1998. Ahí estabas con Vicentón ya en 97 y Ya en 98. sí, de hecho, ya en el 98 ya estaba Edgar López. Sí. Ya Edgar López estaba en el shortstop. Igual siempre, por ejemplo, yo me alternaba más con Henry, porque Henry pasaba a ser bateador designado, ¿verdad? Entonces ya Norman estaba en segunda, Edgar estaba en el short. Si Henry jugaba tercera, por ejemplo, era el juego que no jugaba, o yo jugaba tercera y Henry estaba designado. Recuerdo un juego contra, un poquito más atrás, estamos jugando contra Cuba. Vos sabés, en ese entonces los cubanos jugaban aquellos bates de aluminio, unos Miss Uno. Salvaje. Y una vez Henry estaba en banca, o sea, no en banca, sino que estaba designado. Y yo estaba en tercera. Y viene a batear Pacheco, Linares y Quindelán. Vos sabés que Pacheco y Linares tenían una virtud, que también tocaban bola. O sea, si te Sí. iban muy atrás, tocaban bola de sorpresa. Y yo me acuerdo que me dice Henry, oye, vean, del Dogado, ¿qué pasó? Cuba adentro, que estamos del juego, estamos perdiendo como 4-2, estamos perdiendo con Cuba. Y me dice, Cuba adentro, que pueden tocar. Y lo que viene, le digo, vos estás loco, vení parate aquí a ver si vas a estar adentro. Me digo, es preferible que toque a que haya un muerto. Que toque Pacheco, que toque Linares, pero un muerto aquí lo vamos a evitarle, ¿no me entiendes? Pero él es gringo, me dice, jugá adentro, y te cuento. Y Pacheco lo hizo así, y salió de foul.
se pone a reír Henry, mira, te dije, jugar adentro. Y le digo, nada, es que, que toquen los tres, pero no voy a jugar. Mejor un envasado a un muerto. Que se envase, no importa. Pero aquí le digo, no, me entiendo. Ya, bueno, entonces, parte de todo lo que ahí en Italia, vos sabés que por ejemplo, si te voy a contar una, en Italia andaba Marlon Abella. Ah, me leíste la mente. No sé si ya sabes esa anécdota, no sé si te la habrá contado Norman, porque Norman pasó molestando a nuestro amigo, el doctor Carlos Reyes. Ajá. Yo estoy con Marlon, salimos del hotel y nos vamos caminando a buscar qué comprar. Hay una tienda donde vendían helados, pues, o sea, sorbetes, las paletas de Esquimo que decimos nosotros, ¿no? Okay. Entonces, compramos una paleta y en lo que estamos comiéndonos la paleta, llega una señora, saca hasta el basurero, bota así, y allí sobresale algo, así. Entonces, en el basurero. Venimos de regreso, viene Marlon, lo agarra, lo saca, y es un abanico así como de palma, pero así grande, lo agarra Marlon, ta. Entonces Marlon dice, está bonito eso, ¿verdad? Y lo agarra Marlon y se lo pone aquí y seguimos cambiando el helado. Y entonces cuando estamos llegando, está Carlos Reyes, creo que estaba con Moisés, y ahí, ¿dónde andaban? Comprando, le dice Marlon. Y entonces, ¿y ahí, qué compraste? Le dice el doctor curioso, agarra y le hace así. Y le dice, te doy $30 por eso ya. Y lo queda viendo Marlon, el cuá, 40, le dice. Y entonces el doctor se lo compró y dice, Marlon, te lo compré. Vamos a ir a buscarlo al basurero, a ver si hallamos más. Dice. O sea, eso lo contó Marlon. Eso lo contó. Marlon es una cosa increíble. No, y lo que contó ese vez de que era compañero de cuarto de Nemesio. Por cierto, ¿de quién eras compañero de cuarto, Jorge Luis? Tenía que ser de alguien serio, ¿no? Mira, normalmente me tocaba mucho con Padilla. Con Ramón Padilla. Normalmente con Padilla, pero a veces dependiendo. O sea, en algunos momentos me tocó con Norman. La vez que me dio el bolazo Lupe. En la espalda, que me dejó una semana, esa Norman va a ser una semana haciendo cucharita. Ya no sé si te contó Norman esa, te contó aquí esa. Aquí dice, ya contó de un pelotazo que le dieron los cubanos, dice que no le dio, pero le dejó pintada la costura a la pelota. ¿Ese es otro? No, el de. ¿Quién es? No es Norman, ¿verdad? No, estamos jugando contra Estados Unidos. Ajá. Y. Está, pues bueno, para variar, estaba Looper, ¿verdad? Que en el 99 fue cerrador de los Marlins en la Serie Mundial. Looper tiraba 98, casi 99 millas. Y entonces, Pat Burrell nos está bateando de 4-4, 2 dobles, 2 honrones y como 1000 empujadas. Y en el octavo inning viene Martín Bojorri, le da un bolazo a Pat Burrell. ¿Qué esperamos para el cierre del noveno? ¡Agarrate duro! Ok. Yo iba de tercero en ese inning. Entonces, yo no estoy seguro si el primero fue Vallejo. Sí me acuerdo que entró Sandy. Y que cuando entraba Sandy, le dice, el árbitro para el juego, entra a la caja. Porque Sandy estaba fuera de la caja. Entra a la caja. Sandy hacía así y se salía. Así. Y después de otra hizo así el tercero y se fue. Y Sandy dice que va a querer batear uno. O sea, estaba, me acuerdo que le decíamos un pelón, porque estaba pelón, Looper. Y entonces sacan los dos aguas así, 6 lanzamientos, pero yo llego, me paro en el home, Levi, en la esquinita de atrás, pero con los talones prácticamente afuera. O sea, estoy así y me paro así. Pero en la punta de los pies, se amarra, tira 98 en strike. Yo cometo un error, porque sí cometo el error. ¿Te acercaste? No me acerco, sino que digo, lleva 7 picheos, 7 strikes. Entonces, en el mismo lugar, pero me puse a batear. O sea, en el mismo lugar. Yo solo vi que cabeció. Y así. Me dio en la paleta. En la paleta, pero mira, me dio en la paleta. Yo sentí que me había dado en la rodilla. Me dobló así, que ahí no podía ni mover los dedos. O sea, me levantaron. Ya cuando me levantan, yo voy con el dolor y con la lágrima. Voy caminando. Piden un médico, me acuerdo que no había médico, me llevan al hospital, me hicieron radiografía, salí con una, ¿cómo le llaman? Con una
cabestrillo, con un cabestrillo, con una liga y con una pelotita así de hacer ejercicio. ¿Ya? Nada, en brazo inmóvil. Hasta que salí del hospital pude hacer esto, ¿eh? Hacer así. Hasta que salí del hospital. Llego al cuarto y todavía, como decía Norma, dice Norma que pasé, como dice Norma que como los 4 días me preguntó, ¿y cómo te sentí? Dice que estaba todavía eso. Eso sí es cierto, Julio Sánchez llega como el cuarto día y me dice, entonces Pipe, ¿cómo te sentís para jugar? Voy a estar loco, le digo, ¿quieres jugar? Casi me mata, le digo, ¿quieres que vaya a jugar ahorita? Voy a estar loco, le digo, voy a jugar, además estos juegos ahorita son de, estos juegos son de mentiras, le digo, estoy inventando, yo voy a jugar. Ya, entonces, Dice que bateaste 250 en los Juegos Panamericanos de 1999. Cómo fue estar con Denis Martínez ahí? Porque, bueno, ya Norman y Henry contaron una historia ahí, pero Denis dicen que llegó como manager y como pelotero activo. Juegos Panamericanos de 1999, ya estaba Diego Sandino ahí, por cierto. Debes de tener muchas mira, anécdotas ahí. de hecho, Denis dijo, y lo que dijo Norman y Henry es cierto, ¿ya? Que Henry no quiso ir a jugar, es todo eso es cierto, lo de la multa. No sé si Henry te dijo, ¿verdad? Que él le dijo a Denis, si esos $50 te hacen más falta a vos que a mí, le dijo a Denis. Eso no te lo contó. Le dice, ya sabes que estás multado, le dice, pues agarralo, le dice, te hacen más falta a vos que a mí, le dice. Así le dijo a Denis, eso te hace más falta a vos. Yo recuerdo que Denis en algún momento pensó en jugar, ¿verdad? Ahí nos pasó algo, no, antes de ir a jugar al torneo, hubo una triangular dominicana, Estados Unidos y Nicaragua. Ahí andaba Denis y el que hacía el line-up era Noel, ¿no? Yo no sé cómo fueron las reglas de eso, fue todavía. Ahí andaba, creo que andaba Leitón en el efil, ¿verdad? Y en esos juegos de fogueo, no me preguntes que, pues, vos sabés que, o sea, en cualquier estadio, la bola que sale del estadio es jonrón, Así es. ¿verdad? Nos metieron un jonrón que pegó, no me pregunté en qué allá por el efil, pero creo que había como un reloj, no tiene que había, pero como 300 metros arriba. Pegó el jonrón y la bola cae ahí. Y el único que gritaba en el dogado era Noel y le gritaba a Leitón, tira la bola, seguí la bola. Leitón agarra la bola, el gringo va corriendo, ¿eh? Normal, Leitón agarra la bola y la tira a la grada. Y Denis molesto con Noel y le dice, ¿y es que vos no lo dijiste? Sí, yo le dije, sí, yo no sé por qué tiró. O sea, todo lo que estuviera en el terreno estaba vivo. ¿Le? No sé por qué, o sea, eso fue lo que arreglaron. Entonces la bola pasó lejos. Y entonces le dice, y le dice Noel, Arquín, anda vos. Vos quítate ahí, le dice, para nada servir, le dice Denis a Noel. Así le dijo, oye, vos para nada servir, vos no comunicás. Y después Noel le dice a Leitón, Noel, vos Leitón, le dice, si yo te dije, a mí no me has dicho nada, le dice Leitón, yo no sabía, le dice, a mí no me has dicho nada. Hizo que a Jarquín se le quebraron los lentes, porque Denis, nos íbamos a entrenar en short y practicábamos la barrida. Y no decía, o sea, entonces, por lo menos, vos sabés que, o sea, no había inconveniente en practicarla, pero que te dijera, entonces de repente íbamos en short, vamos a practicar la barrida en primera. Y entonces él hacía de pitcher y hacía el movimiento de viraje. Y entonces, no, 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 eso no sirve, Arquín, enseñarles. Y el pobre don César Arquín, que mi respeto para don César, uno de los personajes y de mis primeros entrenadores. El Arquín hace el movimiento, Denis se tira de cabeza y el pobre don César cae así, de panza. Y se le caen los lentes y se le quiebran y dice, no te voy a decir lo que dijo. Las maldiciones que le echó a Denis, don César. Pero te la podías imaginar, ¿verdad? Y nosotros en risa, porque esa la tengo de cerca de nosotros, estamos jugando. Dice, chiquito. Pero sí, o sea, la verdad es que sí fueron, o sea, pasaron bastantes anécdotas en ese momento. Y pues, Buenísima, buenísima anécdota. Dice después que con 29 años fuiste a la Copa Mundial del 2001. Ahí, ese fue tu mejor torneo en tu historia en la selección nacional. Bateaste 360.
429 de slugging, 400 sobre la base, 880 en porcentaje de fildeo en la esquina caliente, o sea, en la tercera base. Solamente Roa tuvo mejor promedio que vos ofensivo. O sea, Roa fue uno de los mejores bateadores de ese mundial, ya con los profesionales activos en los equipos, incluyendo los de Estados Unidos. A Trudez también le gana, creo, a Estados Unidos en ese mundial. Y Henry fue el único mejor bateador sobre tu persona en esa Copa del Mundo que ya tenía los profesionales. Y luego en 2001 ayudaste a ganar a Nicaragua los juegos, en los Juegos Centroamericanos, creo que fueron en Guatemala. Y después fuiste en 2002 a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que creo que fueron en El Salvador. No fuiste a la Copa Mundial del 2003 y 2005, pero ayudaste a Nicaragua a ganar oro en los Juegos Centroamericanos en 2006. Y fuiste elegido en el equipo Todos Estrella como el mejor tercera base. Y fuiste a la clasificación olímpica en 2006, yo estaba ahí cubriendo, fue en Cuba, y bateaste 278, 333 sobre la base, estabas alternándote entre shortstop y tercera base. Y en los Juegos Panamericanos en 2007 bateaste de 15-3 y fuiste el que anotó, dice, el que anotó la carrera del Gane contra Nicaragua, contra Dominicana. Y Nicaragua ganó la medalla de bronce en esa oportunidad. Tu último torneo fue en el año 2009 y pues terminaste pues por encima de los 1000 hits en el béisbol nacional. Y pues de ya fuiste coach en el año 2015. Me fui desde 2001, que fue la Copa del Mundo, hasta el 2008. Pero el Mundial de China fue un super mundial para vos, Javier. Mira, el Mundial de China tenía una peculiaridad muy, muy interesante. Podía jugar con bate de madera o usabas el babumbat. ¿Ya? Cada uno de nosotros llevaba dos bates de madera. ¿Ya? Interesante. Cada uno de nosotros. Yo me acuerdo de que, si mal no recuerdo, el único jugador que terminó con los dos bates fui yo. Y Henry, que terminó con uno. Después todos quebraron sus bates y terminaron con bambú. Todo el equipo. O sea, todo. Y yo recuerdo que estábamos jugando el juego que vamos con Taiwán, ¿verdad? Y estaba ese día estaba un chinito que tiraba de lado el brazo y tiraba 98 millas. Y ese día fue el único día que la pensé. Yo dije, me voy a ir con el bate de bambú. Pero al final dije, ¿qué pierdo yo? Sin que se quiebre, sin ni mío, ¿eh? De todas maneras que se quiebre. Y ese día a ese pitch en el primer turno le dije del right field y después le dije del center field, que fueron dos de los hits que di en ese torneo. Mi último juego, Levi, con la selección fue contra Puerto Rico en el 2008. Sí. Creo que fue algo así como un premundial. Yo tengo una anécdota en ese juego, que el puertorriqueño que nos abrió estaba a 96, 97 millas. Y eran, vos sabés, entre como las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ya llegando a las 4, esa, y el 97, 96, 97, esa recta suavecita. Yo estaba, si mal no recuerdo, estaba de sexto bate ese día. Entonces pasa 1, 2, 3, 4, 5, vengo de sexto. No me acuerdo quién fue el que me dio, no sé si fue justo, alguien me dice, apurar las manos. Yo no llevo a batear otra cosa más que recta, yo no voy a estar inventando, ¿verdad? Sí. Para batear, primer picheo, me tira recta, Levi, y le doy línea y se la paso hacia el pitcher, ¿verdad? Pero así, al center field. Sigue el line-up, vuelve a dar vuelta el line-up, no hemos dado más que otro hit que el mío, ¿verdad? Llego a mi segundo turno, no me importa, yo sigo bateando recta. Primer picheo, recta pegada, recta los codos y le meto línea al left field, ¿verdad? Ok, en el sexto inning creo que fue, da vuelta el line-up, me enseñó una recta alta y después me hizo así, 1, 2, 3 slider. Ya, a uno le hice swing nada más. Cuando llego al dogado le digo a Justo, tiro el bate así, y le digo, ¿y cómo dicen ustedes que ese pitcher está duro y no me quiere tirar recta?
Pero ya, o sea, pero eso es parte de lo... Y mi última jugada con la selección fue ahí, igual, un batazo, me recuerdo el shortstop, un batazo sobre la raya tercera, que agarré la bola y tiré a primera, una de mis últimas jugadas con la selección. Y después caímos a lo que fue la liga profesional aquí, que todavía pues jugué cuatro ligas profesionales. Y de ahí, por ejemplo, en esa liga profesional... Y campeonatos con el Boer, con Lourdes Gurriel y con Noel Area. O sea, que si la gente te apreció por lo que hiciste en los 90, bueno, a la gente le quedó claro que vos siempre fuiste un pelotero que le trajo campeonatos o ayudó a que el Boer tuviera campeonatos. ¿Vos sabés algo interesante de esa profesional? Ajá. ¿Vos te acordás? No sé si fue el 2006 o el 2007, creo que fue 2007. La traída de los profesionales fue libre. Brutal. El Boer trajo como 27 extranjeros. Y el Boer tenía 17 jugadores extranjeros. ¿Verdad? 17. Tenía dos bateadores en banca. Pero si para que te asustes un poco más, el segundo bate era Jimmy González y el tercer bate en ese equipo era yo. O sea, con extranjeros libres. Entonces, una vez creo que fue Henry que me dijo... Me dice, yo quisiera, dice Henry, en estos tiempos que te trajeran extranjeros libres, la mayoría no juega. Porque decía Henry, pero yo, o sea, realmente ese equipo, yo me acuerdo, te acordás aquel zurdo Easy, pero Easy estaba Travis el, Easy. Sí. Campuzano. Estaba, ¿cómo se llama? Campuzano. El gringo, que fue líder en jonrones. Clay Williams. Clay Williams. Estaba Cazaña, el cubano. A Mauri Cazaña. Bueno, en ese momento estaba Marval. Que acaban de traer a Marval en el show. En un año estaba Wilton Veras. Uh-huh. Manuel Mejía en receptoría. Manuel Manny Mejía era el catcher. O sea, y en ese equipo. Eran caballetes. Con todo ese equipo yo era el tercer bate. O sea, y con tanto de extranjero. Yo recuerdo. O sea, aquí la gente ha preguntado, y te voy a interrumpir, disculpame. Y me lo ha preguntado mucha gente, de toda la gente que está comentando. Que digas de una vez por todas si sos boerista, sí o no. Y yo le digo, ¿y cómo la gente puede hacer esa pregunta si este hombre es la cara o una de las caras principales del Boer? O sea, vos veas, vos decís Boer. O sea, es que, Levi, esa es la parte que cae. De lo que realmente llevas a lo que realmente haces. ¿Me explico? Sí, o sea, el Boer fue lo que me marcó mi carrera en un inicio y en un final. Así es. ¿Verdad? O sea, prácticamente. Ahora, como profesional, y el hecho de que no haya firmado, era lo que yo te decía. Yo me ponía el uniforme de Matagalpa y yo le agradezco y mi saludo para toda la gente de Matagalpa. Jugué ahí prácticamente 5 temporadas y súper, o sea, la gente nos acogió muy bien, muy, muy bueno. Igual jugué en Masaya muy bien, jugué 2 años con el equipo de Granada, pero eso ya te vuelve, o sea, cuando lo haces profesionalmente, porque ya profesionalmente te pones el uniforme y vas a defender esos colores, ¿ya? Entonces, pero sí, o sea, el Boer fue el equipo que prácticamente marcó mi carrera. O sea, el Boer debería retirar varios números. El número 6, el número 2. O sea, ya nadie debería usar el número 2, pues cuando ya Sandy deje de ser coach, porque yo siento que va escalando, pues y el que más ha escalado de los scouts nicaragüenses, pues en algún momento Sandy pues va para la oficina del gerente de los Gigantes de San Francisco, pues. Así como va, pues. Entonces, ojalá, ¿no? Y ojalá que le retiren su número. El 14, pues ya sabemos que es un número que está retirado. Es un número intocable en el Boer. Ya. Deben de retirar el número 23 del Sheriff. Deben de retirar el número 22 de Ramón Padilla. Y deben de retirar el número 20 de Marlon Abea. Y debes de retirar el número de Barney Baltodano, ese número no, tiene que... No, no, ¿ah? El de Chavaca no va a poder, no se va a poder jugar. Con tanto número retirado.
No, realmente, mira, la satisfacción de uno como atleta está más allá. O sea, yo lo veo así. Mira, no me lo estás preguntando. Cuando yo me retiré, ya te dije más o menos las circunstancias, ¿verdad? Falleció mi niño y todo. Yo recuerdo, el manager Hugo Silva, mis saludos para él, llegó y me dijo que quería que yo fuera entrenador de bateo del Carazo. Y yo recuerdo que le dije, mira, Uber, yo no sé si quiero estar en un terreno todavía. Déjame, da, él me convenció y le dije, vamos, hagamos algo. Voy a ir una semana a entrenar. Si me siento bien, hablamos. Entrené una semana como entrenador de bateo. Después de una semana me dice, ¿qué pasó? Mira, le digo, no sé. Déjame, voy a estar otra semana. No sé si todavía no sé. Y conste, y entrené y, o sea, y estaba enfocado y todo. A los 15 días le digo, ok, vamos a trabajar. Y yo me enfoqué tanto ese año que yo recuerdo que, si mal no recuerdo, el equipo de Carazo, que teníamos jugadores de afuera porque se les permitía, fue Sí. el cuarto equipo más ofensivo del torneo. O sea, yo siento que me enfoqué tanto y el trabajar después con niños, o en ese momento con niños, a mí o sea, me provocó. Porque yo decía algo, hay dos cosas que yo te dije que yo le agradezco mucho a Dios. Me dio la oportunidad de ser padre. Porque al final, o sea, me dio la oportunidad de ser padre. Y yo estoy muy agradecido por eso. Con todo el dolor y todo lo que uno vive, pero ok, yo muy agradecido por eso. Me dio la oportunidad de jugar béisbol, aun cuando los médicos me decían que yo no podía jugar. Entonces, cuando fallece mi niño, yo vengo y digo, ok, Dios a mí me ha dado mucho. Me dio la oportunidad de jugar cuando muchos jugadores a veces le duele el codo y dicen, no puedo jugar. No te imaginas cómo a uno como entrenador ahora ver a un jugador que diga, no, es que me duele la espalda. Leve, a mí los médicos me dijeron que no podía jugar. Yo recuerdo una vez que le dijo a Marcinero, cuidado me sentá. Ya, porque yo, o sea, si yo, solo que no llegara al estadio no jugaba. Yo no iba a llegar a un estadio para decir, me duele aquí. Entonces, Dios me dio eso. Dios me dio el amor para dárselo a mis hijos y no los tengo. Entonces yo dije, ¿qué mejor que dar lo que Dios me dio? Entonces ahí es donde a mí me nace, yo digo, ok, yo voy a tratar de ayudar a quien yo pueda ayudar. Y empecé a trabajar con niños. Y para mí eso fue muy gratificante. O sea, yo digo, Dios me dio el talento y el don de jugar. Yo voy a tratar de enseñar eso. Me dio amor para los niños, para mi hijo, no lo tengo, lo voy a transmitir. Entonces, es un poquito irónico, pero es la realidad. Entonces, yo digo, pues, es parte de retribuir un poco en la vida por lo que Dios nos da. Hay un torneo que no voy a olvidar, el del 2017, sub-18, manager. Eso es algo, eso es una cosa demasiado grande. O sea, yo sé que sos una persona humilde, pero eso que hiciste como manager en esa sub-18, que es una categoría donde habíamos tenido problemas históricamente para producir peloteros desde que se dejó de trabajar las categorías juveniles, pero definitivamente pues, fue impresionante tu trabajo como coach, porque fuiste coach en 2015 en los Juegos Panamericanos, 2017 Juegos Centroamericanos, ganaron medalla de oro ahí, y luego pues esa Copa del Mundo Sub-18. La verdad, eso fue algo espectacular. Y lo que has hecho como dirigente, como manager, o sea, en una carrera tan corta has conseguido tanto que uno dice hasta dónde va a llegar Jorge Luis, pero aquí el público te quiere como manager del Bóer algún día. Yo no sé si eso sea posible y si el contrato en El Salvador te lo permita. Yo sé que allá tenés un compromiso muy fuerte, estás trabajando con la Liga Salvadoreña y pues, ¿qué estás haciendo ahora? Por cierto, es bueno que le digas a la gente qué estás haciendo en El Salvador. En esta entrevista estás en El Salvador y contanos, pues, compartinos qué estás haciendo, pues, en estos momentos allá en El Salvador. Mira, una de las cosas que yo te decía, aparte después de lo que uno vive como atleta y que muchas veces no se valora, nosotros, pues los atletas sí nos sacrificamos. Nuestra familia normalmente es la más afectada. Normalmente los jugadores o los entrenadores no estamos en nuestras casas.
Muchas veces salimos temprano, si nos toca, imagínate, nos toca un juego lejos, no estamos. Entonces, mi venida a El Salvador tiene dos propósitos. Una es un reto. Es un reto porque me dan la oportunidad, aquí desde la parte técnica igual, de proyectar algo diferente en El Salvador. Dos, porque también no, aquí, o sea, el béisbol, aquí vos tiras una pelota de béisbol y la gente la patea. O sea, todavía vos agarras a un niño y vas a una escuela y le tiras una bola y lo primero que hace es patearla, ¿verdad? Entonces, el fútbol es el deporte, pues, prácticamente que más se juega. Entonces, sí, lo vi como un reto. La otra también era una oportunidad de compartir más con mi esposa, porque, digamos, aquí el trabajo es más flexible. Irónicamente, por ejemplo, es tan flexible, Leve, que los domingos no hay béisbol. En Nicaragua tira un domingo y vas a jugar. Aquí los domingos no hay béisbol, porque los padres, es día familiar, porque tampoco es un deporte, o sea, no es el deporte rey. Entonces los domingos me permite pues estar con mi esposa en la casa. Ya eso ya es ganancia, son 54, son 52 domingos en mi casa. Ya, de entrada. Entonces, prácticamente estamos tratando de crear un modelo, ¿verdad? Que nos permita tener el mejor talento que hay aquí. Aquí hay un programa de, digámoslo así, como siete academias le llaman aquí, ¿no? Siete sectores. Y nosotros, pues, en esos sectores hay dos, tres entrenadores en cada uno de esos lugares, pues prácticamente atendiendo a niños. El asunto es que Sí, hay que el trabajar los problema niños está para desarrollar el béisbol, lo que hizo Asia, lo que hizo Japón, trabajaron sus niños por muchos años. tratando. ¿Ya? Entonces, el problema es que muchas veces se quiere ver resultados rápido. Así es. Y mientras no nos montemos en que es un proceso, pues entonces ahí pues se bloquea un poco. También estamos, y digo no estábamos, porque hay que ver cómo funciona con esto de la pandemia. Alguien dijo que me mira como que estoy más blanco por ahí. Tengo 2 meses y medio de estar en mi casa. Yo en eso, mira, Leve, yo en eso sí soy muy cuidadoso y muy respetuoso. Yo sé lo que está pasando, yo realmente lo sé. Lamento a la gente que ha fallecido en Nicaragua. Aquí con todas las medidas de seguridad, dentro de lo que cabe. Yo, como te digo, yo en el último mes he salido una vez de la casa. Aquí, digamos, yo puedo salir, puedo, porque tampoco puedes salir todos los días. Yo puedo salir 2 veces a la semana, tengo permitido eso. Pero ¿salir a qué? ¿Qué tengo que ir a hacer a la calle? ¿A buscar qué? Sí. ¿Me explico? Entonces Sí. yo voy, me abastecí, compramos, 15 días, no salgo. Y como algunas cosas las puedes pedir en línea, no salgo. Correcto. Entonces, es parte de, o sea, yo sé que bueno, cada quien las toma como las quiera tomar. Yo a mis compañeros allá, pues sí, que se cuiden porque realmente no es Es fácil. muy serio. No es fácil ver, yo hablo con mis padres, por ejemplo, muy seguido, casi todos los días. Les doy las orientaciones lo más que puedo porque sí quisiera verlos, porque dada la situación, ahorita como está la situación, no te permite ni siquiera un velorio. Entonces prácticamente no los vas a ver. Entonces que la gente lo entienda, o sea, ya. Sí. No esperemos que llegue cerquita, o sea, porque realmente está. Entonces, Levi, lo que estoy haciendo aquí, pues eso, tratando de crear Sos esas bases. instructor de béisbol infantil. Se puede definir Sí, así. prácticamente, o sea, el cargo yo lo tengo aquí como gerente técnico, pero prácticamente estoy viendo, yo tengo que ver todo el trabajo de los entrenadores, Ah, okay. tengo que ver con la planificación. El entrenamiento directo con lo que son las selecciones, pero lo que estamos tratando ahorita de, bueno, ¿Y estábamos trabajas tratando, para la pero federación o trabajas para un directamente entre? Ah, ok. para la federación, para la De béisbol. federación. Sí. ¿Por qué tengo la Entonces, idea por qué tengo la idea que te fuiste a trabajar con FESA o con alguien relacionado ahí? ¿O fue así como llegaste? mira, FESA. Bueno, no es publicidad, pero tiene un colegio con lo último en tecnología realmente para atletas de alto rendimiento. Okay. Tiene hasta más, si mal no recuerdo, tiene 28 disciplinas deportivas, incluyendo béisbol.
Están los mejores atletas del país, o sea, de fútbol, de tiro con arco, de todos los deportes. Entonces, prácticamente el director del colegio es el que uno de los que más promueve el deporte aquí. Ya, él no trabaja, o sea, no es parte de la federación, pero es parte de lo que es el deporte. Ya, entonces, digamos, parte del vínculo para venir aquí, pues fue a través de él, a través de él, ¿verdad? Y estamos pues aquí pues trabajando así directamente para la federación. Qué bueno, me alegra eso porque al final todos somos centroamericanos y la verdad pues que El Salvador ha querido salir adelante en el béisbol. La liga profesional de allá, ¿qué onda, Jorge Luis? ¿Cómo va ese rollo? ¿Quién es el dueño de esa liga o quiénes son o cómo se armó eso? ¿Estás involucrado de una u otra manera cuando terminas tu ocupación con la federación o cómo funciona? Mira, la liga profesional es parecido, o sea, no es igual allá, parecido en el sentido que hay cuatro juntas directivas, ¿verdad? Que son los dueños de los equipos, son los que prácticamente buscan a los jugadores. Este año, bueno, la liga se suspendió de hecho, ahí quedaron, me da a pesar que están tres venezolanos aquí, que no pudieron salir, o sea, están aquí y bueno, realmente no sé, no he investigado cómo realmente están haciendo. Se les dio hospedaje, tienen lo que es hospedaje ahí. Entonces, igual, los dirigentes buscan, este año fueron cuatro extranjeros por equipo. ¿De Y el qué fecha sistema se es, hace? ¿De qué fecha a qué fecha? mira, no, normalmente arranca la última semana de enero y termina en mayo. Enero, febrero, marzo, abril para mayo. O sea, ahorita estuviera más o menos terminando la liga. Más o menos. De hecho, aquí han venido, y yo se los recomendaría a algunos de los equipos aquí han venido dos, tres extranjeros muy buenos. Aquí hay un muchacho de apellido Frías, dominicano. Yo tengo el contacto de él. Es un pitcher que tira 90, 90, pero es pitcher. O sea, no es tirabola, es un pitcher. Tiene aquí una de las cosas y te digo, pues por eso te digo que me ha convencido, porque aquí ¿cómo se llama? A los extranjeros, cuando les toca pichar, los dejan hacer 120 lanzamientos, ¿verdad? O sea, ahí van. Entonces, un día yo estaba con el radar, precisamente estaba pichando este muchacho Fría. Y estaba en el octavo inning y todavía estaba 90, 91. Octavo inning. Ya con 100 picheos encima. Ya, y como te digo, y es pitcher. Entonces sí han venido algunos jugadores porque, como es la época donde no hay béisbol en ningún lado, ¿verdad? Entonces, no, aquí no pagan mucho. Pero es una manera, pues, también ¿Cómo de cuánto andan mantenerse los aquí. salarios en El Salvador? ¿Cuánto andan promedio? Mira, yo entiendo que andan por $800, 600, $800, si no es $600, 800 creo. No estoy seguro, no estoy 100% seguro, pero creo que por ahí más o menos. Así. Y pues, más o menos. Ya sos residente, casi ciudadano, mi Sí, madre. ya tengo. No, de hecho, parte de los trámites, uno de los primeros trámites es ese. O sea, te van dando tu carnet de residente temporal. Y ya, por ejemplo, ya este año ya me lo dan por un año, ¿verdad? Ya lo tengo, te lo dan por un año, ya la segunda vez. No sé si a la tercera o te lo están renovando al año, eso no tengo idea. Porque parte de lo que nosotros, pues, por lo menos en lo que hemos hablado, teníamos un proyecto grande con la selección. Porque, bueno, todavía los Juegos Centroamericanos están para El Salvador 2021. Entonces, nosotros, parte de lo que hicimos fue un plan ¿Estás trabajando ahí estratégico. para la selección de béisbol? De hecho, hicimos un ¿O plan trabajando una grande. estrategia? No, de hecho, por ejemplo, ahorita la primera etapa de la preparación era la liga. O sea, la liga esta. O sea, la liga que terminando la liga ahorita en mayo, nosotros íbamos a reconcentrar el equipo. Teníamos planificado un campamento con ese equipo. O sea, ya el plan estratégico está hecho.
Pero ahora, bueno, hay que hacer unos ajustes. Bueno, es que esto suele suceder. Sí, normal. Pero bueno, es parte de. Y también, pues tenemos la oportunidad y la dicha de trabajar con nosotros. Yo aquí tengo ahorita que ese prácticamente lo tengo. Bueno, digo lo tengo, pero lo tenemos por un grupo de entrenadores, pero está a mi cargo y de hecho yo lo tengo ahorita con con el asunto de del virus. Nosotros creamos grupos de trabajo desde nuestras casas. Los entrenadores, por ejemplo, mandan videos a los niños de qué ejercicio pueden hacer en su casa, cómo lo pueden Claro. hacer. Se habla con los padres, se monitorea. El grupo, yo tengo un grupo de 15, 17 años, ¿verdad? Tengo 18 atletas en esa edad, que son los que prácticamente yo estoy a cargo ahorita de ellos. Yo les mando videos, les mando información. Yo me he grabado aquí, en este mismo lugar, haciendo ejercicio, dándole rutina, ¿ya? Y ellos me retroalimentan, me mandan videos, me mandan fotos del trabajo que están haciendo. Y hemos creado un vínculo ahí bonito Qué con ese bueno, grupo. Y qué estamos, bueno. pues, tratando de ver qué podemos hacer. Hay una pregunta que es ineludible, ¿ya? Siempre tengo que hacerla. Y es una necesidad, Jorge Solís, que es un gran fanático de nuestras transmisiones, ¿verdad? Pero ya como que fue tanta la necesidad que le instituimos la pregunta. Esta pregunta tiene como requisito que vos te sintas bien de querer decir lo que querés decir y que sea en base a peloteros que vistes, ¿no? Vas a hacer el line-up desde tu punto de vista defensivo, o sea, hablemos posición por posición, obviamente tenés que incluir sus habilidades ofensivas. Entonces, vas a hacer cuál es tu mejor line-up, vas a hacer tu mejor line-up de todos los tiempos en base a los peloteros que vos viste. Obviamente esos peloteros tuvieron que ser buenos bateadores, pues, o sea, pero pues yo sé que hay una discusión de Vallejo, es que dicen que no bateaba mucho, pero ese fue un catcher legendario. Y yo no tengo problema de la gente pues que lo mete, pero bueno, pues yo no quiero seguir mencionando nombres para no influir o generar una alerta, solamente quiero que vos te sirvas en el banquete. Y empecé a decir cuál es tu line-up de todos los tiempos del béisbol de Nicaragua y de jugadores que vos hayas visto. Si vos lo crees así. Mira, lo que pasa es que cada uno de los jugadores tiene muchas, o sea, hay muchas virtudes y hay similitudes entre otros. Por ejemplo, existe la polémica del mejor shortstop. Yo no vi jugar a Don César, pero yo vi a Don César como entrenador a los 50 años y las habilidades que tenía, 50 años así, de haber sido realmente espectacular. Sí. O sea, porque ves a alguien de 50, 55 años con unas habilidades innatas, entonces, si vos lo proyectas para atrás, vos decís, debe ser espectacular. Sí. Entonces, vos decís, el mejor shortstop tiene que haber sido el que avanzó más. Vos puedes decir, es Ever Cabrera. O sea, No, pero te sin hablo llegar. de peloteros que jugaron más de 10 años, por ejemplo, en el béisbol nacional, o porque, o sea, si nos ponemos a meter a los firmados y todos los big leaguers, pues, pero igual, yo te lo dejo libre, yo quiero escuchar tu opinión y Mira, sería bonito saberlo. yo me quedo con Julio Vallejo. Ok. ¿Por qué con Julio Vallejo? Mi respeto para Marlon, más ofensivo, ¿verdad? Sí. Matamoros, tremendo brazo, igual te puedo decir así, pero sí me quedo con Vallejo porque en un equipo vos querés esa seguridad, o sea, vos querés que un pitcher se sienta bien. Sí. Ya, vos querés que un pitcher se sienta bien. Y estaba hablando de defensivo. Muchos critican de que Vallejo no bloqueaba, por ejemplo, ¿verdad? Que Vallejo ¿Ves? no bloqueaba. Pero, o sea, si vos buscas los números defensivos de Vallejo son muy buenos, aunque no bloqueara. Ya, ¿cómo hacía? Eso. Y tirando a segunda, pues ya ni se diga. Defensivamente hablando, no he visto mejor primera yo que, y con el respeto, como te digo, por ejemplo, de mi hermano Sandor, que para mí es una tremenda primera base, ¿verdad?
mis respetos para él, o sea, pero yo sí, o sea, de lo que yo vi, yo me quedo con Nemesio. O sea, no hay duda. Como shortstop a nivel nacional, yo me quedo con Edgar López. Bayardo, mira, es que por eso vos mismo lo decías. Sí. Bayardo hacía cosas, tenía una habilidad increíble. Pero en la posición, cómo se movía cubriendo todos los ángulos. Yo veía a un Edgar López, por ejemplo, cuando él iba para Winnipeg, que era, digamos, parte de su mejor momento, ¿verdad? Y Edgar López era un grande liga. O sea, Edgar López pudo haber avanzado mucho. ¿Ya? Tenía una garantía, su guante era muy bueno, tenía tremendo brazo. Mira, yo valoro las cosas por unas palabras que me dijo don César Arquín. Hijo, lo fácil es fácil. No compliquemos las cosas fáciles. Ya, entonces, el hecho de que un batazo a tu derecha, vos lo hagas bonito, ya espectacular, como vos lo querrás hacer. Está bien, lo viste bonito. Pero vino el otro y lo resolvió fácil. Edgar López resolvía las cosas más fáciles. Okay. Entonces, para mí, en ese sentido, y Bayardo, como te digo, espectacular, para adelante la mano es. En tercera, bueno, voy por segunda, ¿verdad? Sí, te me estabas adelantando, pero no importa. Ya me estaba saltando. Mira, yo defensivamente, yo creo que Medina defensivamente hablando, eso. Ofensivamente hablando, el pollo. O sea, yo eso no lo discuto con nadie, eso no se lo voy a discutir a nadie. Era un salvaje bateando. No quiere decir que era mal guante, ¿verdad? No estoy diciendo eso, pero tenía más rango de cobertura Medina. En otra época, pero o sea, defensivamente hablando, sí, Medina. Tercera base. Fíjate que yo en tercera base, ahí está un poquito más complicada la cosa. Un poquito Porque más todo el mundo complicada se la cosa. complica ahí. Te voy a explicar por qué. Yo a Panal yo no le vi los mejores momentos a Panal. Entonces, dicen que era, o sea, en sus mejores momentos, tal vez será porque, como te digo, yo vi a Medina, me encantaba ver a Medina, entonces como que le puse más atención a Medina, por decirlo así. Sí. No me acuerdo tanto de Panal. Entonces, yo ya vi digamos, los últimos 4 o 5 años de Panal. Vi lo de Henry. Entonces, si vamos a poner defensivamente, Henry tampoco era que tenía un gran rango. ¿Ya? Preguntarle a Henry cuántas veces se tiró de cabeza. Yo me atrevo a decir que Henry se tiró. Norman le decía, te caíste. Cada vez que te caíste. Digo. ¿Ya? Entonces, ahí por eso me limito un poco defensivamente. Entonces, te voy a dejar la tercera base, te dejo eso cubierto un poco por ahí. Sin duda me quedo con defensivamente con Padilla. Sin duda, uno de los que yo vi defensivamente, no sé si me confundiré, yo vi a ¿cómo se llama? De León y a Yair Dávila. Verdad. Otro que era un salvaje defensivamente, pero yo creo que Yair Dávila defensivamente. Vos me estás hablando defensivamente, No, te ¿verdad? hablo, o sea, te hablo que lo pongas a la defensiva para no complicarte con la alineación, pero obviamente, pues yo preferiría que me pongas a peloteros que también destacaron en la ofensiva. Pues, si Henry Roa Ya. fue, o sea, un buen tercera base y ofensivamente. ¿Crees que fue mejor que Panal? Sí. Pues es Roa, Mira, pero yo sé que no está yo no he fácil visto esa un discusión. bateador. Yo no he visto un bateador más frío en el home que Henry. Eso sí te lo puedo garantizar. Yo no lo he visto. Contra quien sea. Sea 60 millas, 70, 80, 90, 100. Yo no he visto nadie con un temple tan frío como Henry. O sea, eso yo ahí no lo pongo en discusión. Y como te digo, pues defensivamente yo no vi. Dicen que por eso lo de Pandal. Henry resolvía. O sea, su rango no era tan grande, resolvía. Ya, la fortaleza, todos la sabemos de Henry, pero era su bate.
Pero bueno, si tendríamos que decidir en ese sentido, sí, o sea, Henry, mi respeto para Henry, pues. Y atrás, sí, yo me quedo con lo que yo vi. O sea, sí me quedo, por ejemplo, uno de los más defensivos y que bateaba era el Sheriff, Ramón, invisible. Y te faltaría el center. Me faltaría un center field. Bueno, espera, Es que estoy no buscando te los nombres. compliques. Vámonos a los pitchers. Te doy la oportunidad de escoger. Voy a dar la oportunidad de escoger cuatro abridores: dos relevos y un cerrador. Fácil. Cuatro abridores. Tenés de dónde Por lo que escoger yo para vi. darte gusto. O sea, ahí, tu número uno, ¿quién sería? Mira, Está. ahí sí tenemos, bueno, es que está un poquito, mira, tenemos muchos pitchers realmente. O sea, algunos en alguna época, ver a un Epifanio, por ejemplo, en aquella época, ver a un Enfrentaste Raude. a Epifanio. No, o sea, yo, o sea, me enfrenté a la costa cuando te salía John Allen, Jeff McCoy, te salían los dos down aquello, entonces vos, ¿a quién? Esperás el otro juego, el otro te venía más duro, y el otro juego y te salió uno más duro. Te salía Epifanio, te salía Cueva, en León. Cuando el juego te salía suave con León en la época ahí en los 90, te salía Aniel Miranda y a Er Soto, esos eran los suaves. Y eran los otros abridores, o sea que tampoco eran tan suaves. Marvin Celaya, Barney Bartodano, San Martín Bojorge, Enriba, Rabón y Quiroz. Pues sí, mira, lo que pasa es que sí, yo dentro de los cuatro, yo me quedo con Epifanio de uno de ellos. Me quedo con Epifanio porque, como le decía Cesarini, tenía lo que habían en la granja, decía. Entonces, o sea, no está fácil. Ya, y tenías que tener coraje, o sea, garra. Y Epifanio sí era de eso. Quiroz era uno de los pitchers que siempre estaba fajado. O sea, no era tal vez tan duro, pero era un tremendo pitcher. Mira, yo vi todavía parte de Roberto Reyes, por ejemplo, a mí me gustó Roberto Reyes, parte de lo que vi de Roberto Reyes. Bueno, es que no sé, ya te podría mencionar otro, Raude ya un poco más para acá, Julio César, que yo creo que Sí, alcanza, por me supuesto. explico. Ya es mezclar un poco, pues, pero sí, yo creo que Raudes alcanza ahí. Ya me Tenés estaba a haciendo varios, mira, pensar. tenés varios zurdos, tenés a Osvaldo, tenés a Drude, tenés a Cuevas, o sea, tenés caballos, caballete No, zurdo de alto calibre. lo que pasa es que acordate, bueno, Osvaldo ya lo pensé, pero como Osvaldo estuvo corto, firmó. Y después ya vino, o sea, ya firmado. Pero sí, pues Osvaldo, o sea, como zurdo, es que esos fueron los mejores zurdos. O sea, bueno, aunque a Drude le decía a Osvaldo que el único zurdo en el país era él, que el resto eran zurditos, decía Drude. Así se lo decía Osvaldo. Así se lo dijo Osvaldo. No, en serio, así se lo dijo. O sea, es que una vez estaban Fue una corriendo en el plática estadio seria Nacional. o una plática, fue una plática No, en seria serio. entonces. Ah, Es okay. que estaban entrenando una vez en Masaya y a Drude era de los que corría, corría. Y Osvaldo da como tres vueltas y se sienta. Y entonces pasa a Drude, vos, chaval, corre, le dice, que sos una. Le digo ahí. Entonces le dice, vos callate, viejo, le dice, que voy a estar listo, vos estás listo ya, le dice, vos no sos pitcher. Olvídate, le dice, el único zurdo en este país sos vivo, vos sos un zurdito. Le así le dijo a Drude a Osvaldo. Y realmente, pues, la carrera de Drude. O sea, fue buena, no era, era un pitcher, bueno, después de su lesión, porque vos sabes que se lesionó. O sea, pero la carrera de Drude fue muy buena. Ganaba juegos porque era como decíamos nosotros, él es Greg Maddux de nosotros. Greg Maddux a la zurda.
era el Great Mother de nosotros. O sea, a Drude, mira, yo recuerdo en el 2001 cuando le ganó a Estados Unidos. Él dijo, me lo voy a llevar a punto de recta. Y nosotros nos podíamos reír, la recta de Drude, o sea, andaba por 82, que cuando mucho, 83 días, quién sabe. Me acuerdo que como en el sexto inning creo que fue, y nos llenan las bases. Y viene a batear el cuarto bate. El cuarto bate era un show. No me acuerdo quién era. Porque cuando hacían el BP, la práctica, las metía lejos. Y nosotros cada vez que mirábamos la práctica era un show. Lejos. Y viene a batear con las bases llenas y dos sábados y le hace a Drew así y le tira el cambio. Uh-huh. Y el bateador se va. Sí. Le vuelve a tirar el cambio y se va. Y lo ponen dos y nada. A Drew se sale, se acomoda, agarra la bola. ¿Qué crees vos que hizo a Drew con dos y nada? Le tiró recta al medio. Y ponchado. No le hizo swing, quedó viendo el picheo. Entonces, ponchado. Es un tremendo pitcher, o sea, Drude. Mira, lo que pasa es que, no sé, Levi, se me escapan muchos nombres y no quiero comprometerme un poco en ese sentido, no, porque sí se me escapan algunos nombres. Pero sí, o sea, sí hay, como decís vos, hay muchos pitchers, o sea, que hicieron... El mismo, pero vos sabés que Padilla, por ejemplo, no tuvo mucha carrera antes de firmar con la selección. Él prácticamente sí. no tuvo mucho. Es cierto. Ya, entonces yo te podría decir Padilla, pero Padilla no tuvo una prácticamente una carrera fuerte con la selección. Fíjate que me dejaste con la curiosidad. Hoy en la noche, cuando termine la entrevista, más noche, voy a empezar a ver ese roster del 2001 de Estados Unidos. Me llama la atención. Voy a dejármelo de tarea para el día de hoy. Y bueno, pero hiciste un gran esfuerzo con el line-up. No, no puedo negarlo. Mira, por ejemplo, vos decías algo y yo me estaba acordando ahorita de un par de que vimos a Drude. Uh-huh. Con Drude teníamos una virtud. Y lo que te estaba diciendo yo, por ejemplo, de la jugada, fuimos a jugar, sí. Estábamos con Matagalpa. Yo me acuerdo que me dice Drude, vamos a jugar a Chontales. Y me dice Drude, mira, me dice, prepárate que te los voy a echar todos por ahí. Entonces yo le dije, echarlos por aquí y volví a ver a primera. Si el tiro llega ya es que la agarré, si no es que se me fue. ¿Verdad? Le dije a Drude. Y es lo que te estaba diciendo yo de la jugada. Ese día, yo hice 6 jugadas de cabeza ese día. Un día. Wow. 6 jugadas de cabeza. El juego comenzó con el hermano de Jim, Oscar González. Primer sí. Bateador jugando adentro, línea sobre la raya, me tiré, la agarré, hago en primera. Así comenzó el juego. Y ese día hice 6 jugadas. Yo recuerdo que me gritaba la barra, quítate de ahí, ¿cuándo vas a pasar una? No, vas a ver la barra. O sea, porque siempre es parte de... Te voy a contar una, Levi. Yo sé que hasta... A lo mejor ya te tengo aburrido. No, para nada. Estoy disfrutando esta plática. Lo que pasa es que estaba tratando de encontrar el roster. El roster ese, porque la verdad que ha sido un super roster. Mira, a mí, por ejemplo, una de las cosas, a mí nunca me botaron ni ningún juego. Nunca. Nunca. En toda mi carrera, nunca. Oí el roster. Carl Crawford. Ajá. Orlando Hodgson. Carl Crawford llegó a Grandes Ligas, uno de los mejores pagados, que pues no fue alguien estrella. Que se estableció, o sea, sí fue una estrella, agarró un buen contrato. Jason Phillips, de los Indios de Cleveland, eso fue el roster del año 2001. Eso lo presentaron el 26. Terry Francona era el manager de ese equipo. Orlando Hodgson, Carl Crawford, Josh Barr, que también era de Grandes Ligas, obviamente, Ben Brossard, Chris Capuano, de los Diamondbacks de Arizona en ese momento, y pues habían otros caballos ahí como Jason Stanford, y pues era un tremendo equipo, la verdad. Tremendo equipo. Eso fue del 6 al 18 de noviembre en China y pues la verdad que iban caballetes grandes ahí, ya profesionales. Ya había apertura. Pues fíjate que dice alguien que siga la entrevista,
Aquí nos quedamos 2 horas más, dice. Pues sabes, es que vos decías, o sea, vos sabés que uno de los árbitros más exigentes, voy a decirlo así, que tenemos allá, no sé si este año todavía está activo, mi amigo Luis González, el gato, ¿verdad? En su época de glamour, el gato, no lo podías ni ver. Por eso le decían guardia maldito, le decía. Porque le decía, oh, guardia maldito. Pero no lo podías ni ver, ¿verdad? Entonces, estamos jugando en León, ¿verdad? Y estaba Sí. pichando Norman López. Norman López tenía una buena curva, pero era 12-6, o sea, 12-6. de arriba hacia abajo. Yo recuerdo que estamos en la base llena y vengo a batear yo, estoy en 3 y 2, y Norman López me tira una curva, pero grande, y Vallejo agarra la bola a la altura de la máscara, para que la bola esté en la máscara, una curva de Norman que era grande. Me tuvo que haber pasado, vos sabés así. El Sí. asunto es que el gato me poncha. Oí bien, el gato me poncha. Pero yo me quedo callado. Pero me quedo así porque yo sé que el picheo es malo. Yo no digo nada. Me voy al dugout, pero esas cosas que te quedan así. Al siguiente turno yo llego. Vos sabés que uno llega, vos ves justo arriba por decir algo, raya, ¿dónde se va a parar? Yo llego, me paro y hago así, hasta donde me da la mano, prácticamente hasta la otra caja, y dibujo un jonrón como este tamaño, así. Sobre el jonrón, así, le hago así. Y el Vallejo, que ni puede, mira, gato, 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 te está vulgareando. Yo entro así. Y entonces me dice, ah, eso es conmigo. Y me dice un par de cosas, porque el gato era bravo. Me Sí. dice un par de cosas. Yo me quedo callado. Cuando el pitcher viene con el lanzamiento, le digo unas cuatro cosas. Y dejo pasar el lanzamiento. Bola mala. Me volteo, vuelvo a ver al coach de tercera. No, nunca para atrás. Vuelvo a ver al coach de tercera y le digo, ¿y vas a cantar esa también, maricón? Le digo yo así. ¿Vas a cantar esa también? Viendo al coach, vuelvo a entrar al cajón y me tiran un picheo en curva. Strike. Entonces le digo, eso sí es strike, no lo que cantaste en el turno. Pero nunca lo estoy viendo. Estoy viendo a mi coach. Estoy cogiendo la seña. Para no cansarte el cuento. Entramos en una discusión, ¿verdad? En una discusión, pero nada más que el gato sí era fuerte para hablar. Empezamos la discusión y de repente pego un foul y entro en 2 y 2 al conteo. Y me dice él, ahora ya te vas a dar cuenta cuál es mi zona. Y el Bayo se pone a reír. Yo dije, entonces le digo yo, sí, pero en este turno me va a ponchar cualquiera menos vos, pero no lo vuelvo a ver. Me acuerdo que el pitcher Bayo, ni pues que capaz, Bayo pide un picheo malo porque sabe que el gato va a cantar lo que sea. Me tiro un picheo a las letras y pego un fly al right field. ¿Verdad? Yo salgo, yo no me iba a dar ponchar poniendo el turno. Pego un fly, llego al dugout. En el siguiente turno, tercer turno, yo voy caminando. Vos sabés que el estadio de León, o sea, se ve, vos estás en la cabina y si yo vuelvo a ver hacia la cabina, vos ves si hablo o no hablo, ¿verdad? Porque Sí. se ve, está cerquita. Yo llego, hago así, vuelvo a ver y lo vuelvo a ver. Yo me paro en el ron, pero me percato de estar así. Vuelvo a ver para allá y me dice él con la máscara, se pone la mano así. Así me hubiera encantado que me hubiera vuelto a ver en el turno pasado. Me dice, solo eso estaba esperando que hicieras para votarte, me dice. Y le digo, ¿vos crees que no sabía? Le digo, si yo te conozco. Pasó. Y después él se acuerda. Y me dice, ¿te acordás aquella vez? ¿Y cómo no me voy a acordar? Le digo, ¿no te acordás del ponche? Pero esa es tontera, Levi. Te voy a contar la mejor. Y Jairo Mendoza con Jairito. Esta sí es Grandes Ligas. Comienza la liga. Juego número 28 o 29. Y yo no me he ponchado. O sea, el juego número 29 del campeonato, yo no me he ponchado. Si mal no recuerdo, llevaba 98 turnos sin poncharme. Estamos jugando en Estelí. Talavera pega doble, comenzando el juego. Y vengo a batear yo. Estoy en el conteo de 2 y 1. Y me tiran una recta hacia afuera del home. Pero así. Entonces yo lo hago así y yo me quedo en el home y viene el Jairo Mendoza y le hace afuera. Yo me quedo así, lo quedo viendo. Mi manera de protestar, me quité el casco, empiezo a quitar una guantilla, pero así, mira, con toda la calma, ¿verdad? Quito la guantilla, me quito la otra, las amarro, las meto en el casco, pero me estoy ahí. Yo estaba esperando que me dijera, quítate. Lo vuelvo a ver, agarro el casco y me voy caminando. Mira,
Yo no digo nada. Vos te imaginás, llevo 28, 29 juegos, yo no me había ponchado, o sea, la liga. El asunto es, alguien le dijo, mira, Alex, si casi llevaba 100 turnos, no se había ponchado. Llego en el siguiente turno, entro, y cuando entro me dice, caballo, discúlpame, me dice el picheo era malo, pero es que estaba ampliando la zona. Pido tiempo, me salgo, me voy caminando hacia la orillita de él, le digo unas cuatro cosas, y yo, ¿cómo se te ocurre que me vas a decir que estás ampliando la zona con el segundo bateador del juego del equipo que está de visita? Eso me lo puedes decir un octavo, noveno inning y con el juego así. Bueno, pasó. En la fecha, antes de venirme para acá, y me decías, caballo, ¿te acordás de aquel ponche que te metí? Y que me dice, es que me dice, ahora le canto un picheo parecido y me meten unas puteadas, me dice. ¿Te puedes imaginar un bateador de esto? Me dice, que le corta. ¿Cuántas veces te ponchaste ese año? Y le digo, me ponché, creo que fueron cinco como en 300 y pico de turno. O sea, es que yo me ponché como 200, bueno, no sé, 250 veces más o menos. En turnos, como 3.700, 800 habré tenido por ahí. Y Por aquí lo tengo. sin meterlo, ¿cómo se Te llama? Sin los. ponchaste 253 turnos, Estuve cerca. 253 veces Estuve cerca. en 3.758 turnos. Bueno, y si a eso le sumas, porque hay una Eso cosa que no es sumas ahí, los oficiales. solo temporada regular, Pomares. Campeonatos nacionales. No, sin sumar profesional ni nada. 253 ponches, 3.758 turnos. ¿Qué tal? Y eso, yo una vez discutía con un anotador. Le digo yo, y ustedes saben que ustedes no meten ahí las bases por bolas que deberías de meterlas. Porque vos en una base por bola muchas veces llevas a 3 y 2 y está foul, foul, y coges la base por bola. O sea, Así te es. fajas en un turno, ese turno debería sumar ahí. Bueno, ¿Ya? conseguiste Igual. 400, 453 bases por bolas en tu carrera, en los 3.758 turnos. Así que, Pues esa anécdota me pasó muy con Jairo. buena. Muy buena la anécdota con los Bayer, que pocas veces yo les he preguntado, pues, pero ya me dejaste la idea de preguntársela a otros caballos que tenga que entrevistar. Y obviamente, pues, quiero agradecerle a toda la gente que se ha reportado, pues, que ha estado con nosotros 2 horas y media el día de hoy. Adolfo Javier Lago, Marvin Bobby Arana, te manda saludos a él. Y pues, te faltó el center field del lineup y con eso cerraríamos. Mira, ¿sabes a quién yo vi como left field? Y yo creo que alcanzaría ahí, pero un poquito más atrás. Y casi nunca hizo selección Juan Cabrera Juan Cabrera, ahí de te lo Rico. mencionaron, por cierto. Juan Ahí te lo Cabrera, mencionaron. porque, mira, Juan Cabrera tenía otra virtud. Tremendo brazo. O sea, igual las metía lejos, corría. O sea, yo todavía lo vi jugar, como te digo. Yo tuve la dicha en esa mayoral que te decía de verlo jugar. Dicen que era un Yo tenía caballete. 15 años. Ya, Caballete grande. entonces, todavía sí. Y, o sea, y es otro igual, un brazalete espectacular. O sea, era un flaco. Espectacular. Fibroso, Pero bueno. sólido, me imagino. Dice que Abea quería pelear con vos una vez, ¿es cierto? En Masaya, una barrida. Vos sabés que Marlon era. Por ejemplo, una vez tuvo un problema, bueno, con nosotros, digamos de esa manera, porque él, mira, yo hay algo que yo les digo hoy a los jugadores. Pues sabes que ahora, con la regla del bloqueo y las barridas en la base, por decirlo de esta manera, ahora está fácil jugar. Levi, antes te salías 2 metros y a los 2 metros te buscaban. A Sí, estamos los spy le claros. dan filo. Yo tengo Sí. una seña aquí, una seña aquí. Mi hermano, yo me acuerdo de mi hermano, por ejemplo, y con zapatos tacos, mi hermano justo arriba en León, en esa final que andaba con Noel. Sí. Me acuerdo un batazo para doble play de Sandor, pero de esos rolling, yo me acuerdo Julio Sánchez decía algo. Una vez me decía Julio Sánchez que estaba Jimmy con nosotros en ese equipo, pero Sí. Jimmy estaba en tercera y yo le decía, ¿por qué no pones a Jimmy en segunda? No, me dice, es que con vos hay más doble play que con Jimmy. Entonces estamos jugando para eso. Yo me acuerdo esa vez en León, en esa final, el juego estaba apretadito por una carrera. No sé si, creo que fue Sandor el que dio el rolling, no estoy seguro. Y justo estaba Sí. corriendo.
Entonces yo agarro y para poder hacer el doble play, yo tenía que tirar la bola. Si yo me salgo, no había chance de doble play. Entonces yo agarro y en lo que yo suelto la bola, justo se me tira y me levanta. Yo lo primero, cuando yo caigo, lo primero que hago es ver, yo sentí el dolor, ¿verdad? El golpe. Yo vuelvo a ver a primera y veo que se completa el doble play. Entonces me dice justo, oiga, yo me hice, te golpeé. Ah, no importa, ahora es el doble play. Entonces me quedé ahí. O sea, me quedé ahí realmente y eso pasaba mucho. O sea, antes te ¿Y qué fue lo que pasó con Marlon entonces? Marlon era de los que se barría duro, pero no le gustaba. Entonces en una jugada sale un rolling lento. Yo estoy envasado en tercera, sale un rolling lento al pitcher, el pitcher tira, le tira a él y yo me le barro en los pies para que él no tire a primera, ¿verdad? Entonces, pero fíjate que ni siquiera solo lo rocé, no lo toqué, pero yo me barro en el home. Entonces él, en lo que yo estoy en el suelo, él agarra así como que me quiere dar con la pelota, ¿ya? Entonces en ese momentito pues se armó un poquito, yo creo, a ver, creo que andaba Aníbal con nosotros y que Aníbal al principio era, con Marlon lo tenía ahí y nos pasó también que como Marlon una vez se le barrió ¿a quién fue? A Franklin creo que fue y lo cortó fuerte, entonces me explico, él era de los que había se barría duro, sí, sí. Él era de los que se barría duro pero no le gustaba que se le tiraran. En aquel entonces habían jugadores, o sea, eso, por ejemplo, los costeños, aquel Carter se te tiraba. Dice aquí la gente, dice la gente que si jugaste con Richard Hunter, yo revisé la lista de la selección del 94, sí. Hunter era jardinero derecho titular y vos estabas en ese roster que jugó en ese mundial, así que fuiste compañero de él, dice Jorge José Urroz. Así que pues, Jorge, ha sido una conversación, Jorge, que yo me siento extasiado. O sea, hemos hablado de todo, hemos hablado de todos tus momentos, grandes, difíciles, y fue bonito eso. Jugaste lesionado toda tu carrera o jugaste con un problema que estaba ahí y que por tu amor al juego lo trataste de minimizar, aunque no se podía, estaba ahí. Y aún así hiciste selecciones históricas, estuviste en una selección que casi lo ganó todo, la selección del 95 y luego en la selección histórica de 1996. No hay nada que reprocharte, más bien hay cosas que reconocerte, pero sobre todo, más allá de los números, creo que te ganaste algo más importante, el respeto de una fanaticada en todos los estados. Pero también te ganaste el respeto de una de las fanaticadas más difíciles de Nicaragua, que es la de León, y te ganaste la fanaticada de Managua, que exigía tanto. Y te convertiste en un hilo, un elemento fundamental de aquel Boer de los 90. Y luego cerraste tu carrera con ese Boer de la Liga Profesional ganando campeonato. Así que agradecerte es muy poco. No tengo palabras para agradecerte todas las cosas que has compartido. Y quiero dedicarle esta entrevista porque siento que ha sido de mis mejores entrevistas. Quiero dedicarle esta entrevista a tu hijo. Un angelito que lo apreciamos muchísimo porque significó mucho para un pelotero que lo dejó todo en el terreno de juego. Se la que dedicamos a él porque te inspiró para salir al terreno de juego y hacer todo lo que hiciste. También motivado porque todos los días lo ibas a ver y cuando te iba bien, obviamente, pues, te fuera bien o te fuera mal, ibas a jugar con él y era algo muy, muy grande en vos. Y quiero decirte que te va a ir muy bien en El Salvador, sos una persona trabajadora, pero además muy conocedor. Y estás aplicando nuevos conocimientos y te estás capacitando para ser el técnico de más categoría que pueda tener el béisbol nicaragüense. Desgraciadamente no trabajando para Nicaragua, pero sí trabajando para un país que quiere crecer y el reto es más difícil desde todo punto de vista. Así que el reto allá en El Salvador es más difícil que en Nicaragua. Porque ahí hay que construir el talento. Aquí, de repente, pues aparece el talento un poquito más fácil, aunque hay que trabajarlo. De manera que decirte gracias, te repito, es muy poco. Y ojalá que tu familia también esté muy orgullosa de todo lo que has hecho en el béisbol, pero seguramente estará orgullosa de la persona que has sido.
desde aquel chavalo de Potosí Rivas que buscaba una oportunidad en el Rivas, pero por cosas de la vida del béisbol, no fue a parar ahí. Así de sencillo. No, así es. Estamos claros, Leo, así es. No, al contrario, pues te agradezco compartir estos momentos. Yo me acuerdo, y te voy a contar la última, no sé si vos te acordás, la última. Y te agradezco, me acuerdo cuando vos llegaste una vez al estadio a hacer una entrevista, y ya para variar, mi compadre, que es mi compadre Norman, soy padrino de Norman Adán, y estoy en contacto sí. con él todos los días. Vos llegaste a hacer una entrevista y entrevistaste a alguien, y me sí. acuerdo que te gritó el pollo, oye, chavalo, y es que no sabía a quién estás entrevistando, si no me entrevistas a mí te van a correr, vení, ahí mire que me van a entrevistar. No sé si vos te acordás bueno. de eso, ¿sabes? Vos estabas bueno. estaba novato en eso. Pues, Levi, te agradezco, para mí es un honor, yo pues admiro tu carrera. Gracias. Sos de los que realmente se han enfocado. Oí, dice Norman que te deje dormir, dice ya. No seas grosero, dice, estás desvelando al compadre. No, ya, dormite vos, que vos sos el que estás enfermo. Entonces, como te digo, pues, yo he visto y he seguido también tu carrera, te felicito, muy contento. Yo, pues, como el respeto a toda la gente, le agradezco el apoyo que me dieron, que me han dado y que me siguen dando. Yo sé que cada quien, pues, al final, yo sí creo que uno cosecha lo que siembra. Y, pues, uno solo en la vida trata de, yo te decía, yo he aprendido y estoy tratando cada día de ser agradecido. Imagínate qué bendición, digo yo ahorita, yo en esta pandemia he tenido la dicha de, mañana tenemos una charla con Iván Rodríguez, después tenemos una pasado mañana con Omar Vizquel, ¿verdad? Y hemos tenido, o sea, con un sinnúmero de jugadores que han compartido. Bueno, mañana tenés virtuales. Un salón de la fama nada más. Ya, entonces, para mí es eso, ser agradecido y pues agradezco, como te digo, habernos dado el chance de compartir. Y pues aquí estamos, Levi, siempre a la orden. Y pues, gracias. La verdad es que anécdotas siempre hay. Realmente pudiéramos pasar hablando mucho, pero bueno, realmente la gente necesita descansar también. Después claro, no, que... y, no, pero espérate, estas entrevistas llegan a otros países, a España. Ah, bueno, están metiendo. Sí, o sea, no creas, o sea, de repente pues me escribe gente, mira, pues, cuando estabas haciendo la entrevista, pues yo estaba dormido y me levanté para verla posteriormente, pero... la verdad que me dio mucho gusto verte, saber qué estás haciendo, entender qué estás haciendo. Y pues la verdad que mucha gente de Matagalpa se reportó. Por ejemplo, aquí ese señor David Anthony Mesa dice caballo de caballo, un honor haberlo tenido aquí en Matagalpa. Recuerdo una jugada contra Cuba. Todo el estadio se puso de pie a aplaudirlo. Es cierto, esa jugada fue espectacular. Pero bueno, jugadas de tercera base en el shortstop las hiciste por muchos años, y creo que estuviste en una época grande del béisbol. Así que, Rolly, que la gente dice que pues el bigote y eso, pero acuérdense pues que uno de repente hace sus cambios en el look, pero además quiero decirle a los niños, que acuérdense que estamos jóvenes. Mira, en la, 2 meses y medio no salir, no le hagan de comer al barbero. Ajá, pobre barbero. Además, Jorge Luis Avellán es de una lista selecta de peloteros graduados en la Universidad Ingeniero Industrial. Y eso definitivamente es un mérito todavía mayor para un pelotero que está dependiendo de un salario en el béisbol, pero que al mismo tiempo puede hacer su carrera y convertirse en un profesional. Así que la foto que está atrás, para lo que vuelven a preguntar, es Jorge Luis Avellán contra los Estados Unidos en una jugada donde le pasa al pollo Cardoso en segunda. Así que pues, gracias, Jorge Luis. Buenas noches. Gracias. Cuídate mucho. Cuida a tu esposa, está allá, ¿verdad? Con vos. Sí. Cuídala. Y pues. Para eso estamos. Correcto. Y pues, yo creo que esta no va a ser la única entrevista. Vamos a un día hacer algo muy interesante con ustedes, ¿verdad?
ya que están en disposición de hablar con mucha gente que los vio jugar. No, no es conmigo realmente. Yo trato de ser como la persona puente para que se conecten con aquellos fanáticos que los vieron jugar y que se pusieron de pie para aplaudirlo. Pasa buenas noches. Gracias. Y que Dios te bendiga. Amén. Gracias, Jorge Luis. Un gustazo. Dale. Buenas noches. Buenas noches. Ahí tenemos a Jorge Luis Avellán. No me queda más que agradecerles por su sintonía y a todas las personas que permanecieron conectadas por 2 horas y 45 minutos. Así de sencillo. Gracias, gracias a todos. Mil gracias. Cuídense mucho. Lávense las manos constantemente. Sigan el protocolo cuando lleguen a casa. Nunca crean que mantener la distancia es algo que lo pueden hacer en un momento y en otro momento no lo pueden hacer. Háganlo siempre, mantengan la distancia siempre. Siempre, no se olviden de eso. Gracias, Eddie Martínez desde Costa Rica. Gracias, David Flores. Gracias, Isabel Rivas Ramírez. Gracias a todos. Mau Castrillo dice, valió la pena el desvelo. Es así, nos toca. Mañana, pues voy a tomarme libre, ¿verdad? Con el permiso de ustedes, de las entrevistas nocturnas, y se las voy a reponer el viernes si ustedes quieren, ¿verdad? Mañana me voy a tomar libre, hay una actividad familiar, pues, y voy a tomármelo libre con el permiso de ustedes, ¿verdad? Pero se las repongo el viernes, que regularmente lo tomo libre, así que no se preocupen. Van a quedar siempre, o sea, con el mismo número. Así que pasen buenas noches, que Dios los bendiga, cuídense mucho, coman frutas, verduras, vegetales, aliméntense bien sobre todas las cosas, eso es muy importante, y duerman bien. Yo ahorita quedo con mucha adrenalina, tengo que esperar si me baja la adrenalina un poco, pero hay que dormir bien y comer bien, aliméntense bien sobre todo, o sea, tomen mucha agua, tomen mucho jugo de naranja, sin azúcar, tómenlo. A veces el jugo de naranja está suficiente de azúcar natural. Y su limonadita, pues, bastante. Así que, gracias. Gracias por todo. Gracias por su sintonía y por su fidelidad. Buenas noches.